No. Pero estos dos que viven contigo. ¿Que por qué no empieza? Hoy no hay gritos, hoy no hay gritos. Hoy hay saludos con mucha alegría y aplausos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos. ¿Cuál es mi cámara? Switchenme. Switchenme, switchenme. Switchenme. Trae acá. A ver, ustedes andan con que quieren el escarabajo y quieren el escarabajo y quieren el escarabajo que yo me cuelgo. Y cuando ya mandé a hacer una colección para venta, ya no los compran. También, muchachos, también. ¿Cuántos tenemos? Es una primera colección y es colección limitada. Tenemos 5 porque ya se vendieron el resto. Mira, el azul marino ahorita me quedaría bien perro. Ve qué bonito está. Este en una de esas me lo quedo, ¿no? Vean qué bonitos están estos escarabajos del estudio de César Menchaca. Son artistas. Son una mara. Este está muy bonito, ¿eh? Creo que es mi favorito. Creo que es mi favorito este azul. A ver. Yo me lo cuelgo acá siempre, con un cuerito. Entonces se ve muy padre. Y siempre que me lo ven, lo quieren. Y luego ya que están a la venta, no los ponen. Ponlo ahí para que se venda ahorita. Ahorita les vamos a regalar con un... Si compran un escarabajo, un perfume. ¿Va? ¡Anda! Un perfume de Adela Micha. ¡Ay, tráiganme uno para Consuelito Duval! Que ya llegó Consuelo Duval. Tráiganme un perfume. Y me han estado preguntando mucho que dónde compran los perfumes. Ya saben, en la saga... store.com, ahí pueden comprar el perfume, sigue el mismo precio, bueno, de veras ustedes, ya mejor regálenlos. Pues sí, la neta. A toda la banda del YouTube, hola, hola, hola. A los del Facebook, hola. Hoy tenemos un programa que para mí es muy especial, que para mí es muy importante, porque logré reunir a gente a la que quiero mucho y gente a la que admiro mucho también. Mira, tenemos un nuevo miembro, muchachos. Osvaldo Torrevejano. Por cierto, es su oportunidad para hacer una contribución aquí a Saga antes de que se termine. Aquí a la derechita de su pantalla, no se hagan que no saben cómo, hay un signito de pesos. Le dan clic y ahí te aparece cuál quieres que sea tu contribución. Puedes ya sea invitar un café, invitar el desayuno, invitar las chelas, invitar la comida o pues eso, ¿no? Aquí tenemos los de Facebook. Y aquí está mi banda del Facebook también. ¿Dónde está mi banda del Facebook? Ustedes pueden darle compartir y pueden poner un montón de estrellitas. Que no aparezco en YouTube, dice Rayito Rodríguez. ¿Cómo no, Rayo? ¿Cómo no? Aquí estoy, mira. Ya es el mismo que escribió en YouTube. Aquí estamos, aquí estamos. Alejandro Rocha busca una relación seria. ¡Kevin! Yo también. Y el Kevin también. Y todos. Me interesaba Rocha. Dice Saúl Hernández, siempre tienes unos invitados especiales. La verdad que sí. Pero hoy el programa para mí es especialmente importante y ahora les voy a platicar con... Porque Abraham León, muchas gracias. Otro nuevo miembro, Faustino Ibarrola. Oigan, bueno, los escarabajos solamente se venden por WhatsApp. Neta, si no los van a comprar, no escriban, porque luego les hablamos, no pagan, luego que ya no. ¿Cuestan cuánto? 3,000 pesos, ¿no? 3,000 pesos y todo es para los artistas de Menchaca Studio, que hace unas cosas increíbles como este toro, como ese elefante, como las calacas, como los escarabajos que están padrísimos. ¿Cómo ese güey? También.
La verdad es que es una buena manera de hacerte de una pieza padre y ayudar a la gente que está trabaje y trabaje y trabaje. Hoy en particular te ves muy... Ay, muchas gracias. Le eché un poco de ganitas. Porque... ¿verdad? Es que ese vestido está bien increíble. Está bien padre, ¿verdad? El vestido. Le eché ganitas, muchachos, porque ya de veras hacía mucho que no le echo ganitas. Tienen razón. Ya piernita, ya estoy... La bota. La botita. Una botita muy mona de León, Guanajuato. También estoy... Muy bonita de mis botas, porque mañana me voy a León. Estás soltera porque quieres. Ay, pues no creas, Kevin. No he podido comprar mis perfumes, solo me sale la opción México, no Estados Unidos. Mira, mándanos un mensaje al WhatsApp, yo te lo envío. A ver, pon el WhatsApp. Y los escarabajos solo se venden por WhatsApp, 5514-871801. Ya, tomen nota, Gisela los va a atender en este momento. Si no lo van a comprar, por favor, no hagan perder el tiempo de Gisela y de todo el equipo, que cada vez somos menos. Y tenemos mucho trabajo. Entonces, si los quieren, muy bien. Si no, yo les va a dar una envidia espantosa, porque cada día yo me voy a poner uno diferente. Se les dice, ¿eh? Se les dice. Bueno, que me deje el pelo más largo. Ay, manito, a estas alturas ya no crece nada. Tú, de veras. O sea, ¿tú crees que si me creciera no me lo dejaría más largo? ¿Que me veo muy mal? ¿O qué? No. ¿O qué? Ya te dijeron que te ves bien precioso. Pero que me deje el pelo más largo. Pues no me crece, ya no me crece, ya nada crece. Que los escarabajos, ¿de qué material están hechos? Bueno, es arte huichol, son chaquiras y es bronce. Son pesados, están padrísimos. Vean este nomás, vean esta pieza maravillosa. Entonces, la versión chiquita que yo la mandé a hacer para mí, y entonces todos ustedes empezaron, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, mandé a hacer y luego ya nadie quiere ni madre. Pues así no se puede. Ya si se les hace muy chiquito... Exacto, que cada cuando hacemos programa, martes y jueves generalmente, pero por ejemplo esta semana vamos a hacer martes, jueves y viernes, porque vamos a estar en San Miguel de Allende haciendo un programa especial desde ahí. Qué bonito es lo bonito, qué bonito es San Miguel de Allende, salió como una de las ciudades, el destino número uno. San Miguel de Allende, que si me operé, que me veo muy retirada, ¿ahora cuándo me operé? Ahora resulta. ¿A qué hora, manito? ¿A qué hora? No me operé, ni madre. Ojalá me tuviera tiempo para operarme. Micha de mi corazón, ¿a cuánto el Josué? Te lo regalo. ¿Cuánto? ¿Cuál escarabajo? Los chiquitos, 3,000 pesos. No me acuerdo. Por ahí está el certificado de autenticidad, si lo quieren ver. Te dan certificado de autenticidad también cada uno de los escarabajos chiquitos. Son piezas de arte y son piezas únicas. Nos saludan desde Albuquerque. Bueno, participen del superchat, ¿no? Y manden colorcitos. La gente en la radio se pone bien atenta, ¿eh? Son bien amables en la radio. Mr. Guzmán, sí, Mr. Guzmán es lo máximo. Mira, Andrés Gudiño, que es mi fan desde que tiene 10 años y que por mí estudió comunicación. A mí no me eches luego la culpa, ¿eh? A mí luego no me eches la culpa. Porque luego te pueden decir ese mafiosito. Exacto, mafiosito, que trabaja en un pasquín. Que les manda saludos a Pati Díaz, a todo el staff. ¿Que de quién son las botas? Pues mías. Pues, ¿quién las trae puestas? ¿Quién las trae puestas? A ver, ¿quién las trae puestas? Bueno, les decía que hoy tenemos un súper programa. Está con nosotros una mujer. ¿Ya están listos todos? ¿Llegaron los cuatro? No, falta la doctora que viene un poco rápido. Bueno, pero que entren los otros, ¿no? Bueno, les cuento, está, bueno, por supuesto, Consuelo Duval, que no necesita mayor presentación. Es una amiga muy querida mía, muy querida. Y además es una mujer a la que admiro profundamente por muchísimos motivos.
Está con nosotros también Jesús Esma. Jesús Esma es el presidente del Partido Verde Ecologista de México aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué invité a ellos dos? Además de que porque me caen muy bien y porque son muy buenos amigos míos, porque los dos tuvieron COVID y ya se están en un franco proceso de recuperación. ¡Directo, mano! ¡Directo! Yo te amo más, mana. Ya no contagio. Ya sé, ya no contagias. Ya. Y luego está aquí mi doctor de cabecera, ¿no? Que es el doctor Armando Barriguete. Que, ¿cómo te presento? Médico psiquiatra. ¿Cómo? Tu brother. Mi ese. Brother. No, no, pero sí es importante ahorita que nos lo presentes porque básicamente tuve la oportunidad de platicar con él 5 minutos y dije que me vea. Mi salud, ¿verdad?, mental está en riesgo, que me vea, sí, por favor. Que te vea. Pero además ve qué guapo es. Ya vi. Y luego habla francés. ¡Cállate! Ya lo estás candidateando como López Gatell, ¿eh? Al rato. Cállate. A mí no me hables de ese señor. Bueno, pero lo ahorita candidatearon en el tema de amor. A mí de ese señor no me hables porque la verdad no me cae. No. ¡No! ¿A ti, doctor? Hijo, y es que yo... Tiene dos variantes terribles. El número uno y el COVID. ¿Sí? Y si tú no ves derecho y te vuelves muy técnico, los dos te arrasan. O sea, el número uno te refieres al presidente. Sí. Pues sí. Pues ya lo arrasaron, ¿eh? Sí. Ya lo arrasaron. Bueno, le platicaba yo a la gente que ustedes, además de que son amigos muy queridos míos, y que por eso están aquí, gente a la que quiero y admiro mucho, tuvieron COVID. Ay, sí. Y yo te invité, Armando, porque me parece que es fundamental también hablar del COVID desde el punto de vista y desde la perspectiva de los daños y las secuelas que deja, no solamente a quien padece o ya tuvo COVID, sino a la colectividad, ¿no? Por el miedo que genera, por la paranoia que genera a nivel emocional y psicológico. Así es que gracias a los tres. Si te parece que nos platiquen cómo claro, les fue. Por favor. Ahí les va. Ay, no, amigos. Amiga. Por cierto, dice Maca y suscribo. ¿Cómo no está aquí? Suscribo que te ves guapísima. Gracias. En las fotos que acabas de subir. ¿Fueron pre-COVID o post-COVID? Que sales con un traje dorado. Pre-COVID. 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 Todo nació en la máscara, programa número 6. Algo estaba pasando, Omar Chaparro se sentía mal. Tomemos en cuenta que soy hipocondríaca y que le tengo terror a la muerte. Ya no, ya me estoy amigando con ella. Pues mejor. Y porque... que viene esta pandemia y hay un bicho ahí microscópico por el mundo que está haciendo daño y que cada día lo que pasara era yo, la uña, tengo COVID, ¿no? Hasta que dije, ay, no, ya qué miedo. Paré por ahí de abril. Dije, ya no puedo vivir con este miedo de que me dé el bicho. No tocaba nada y así. Total, llega la oportunidad de salir de mi casa, de llegar a trabajar. Y de repente veo que Omar Chaparro está... Estamos haciendo el programa, él y yo. Y Omar Chaparro, sí, no sé qué, qué felicidad, gracias. Y se ponía así, ¿no? Y dije, algo malo está pasando, mis ojos no están del color que tienen que estar. Llegan las 2 de la tarde, me hacen la prueba del hisopo. Y dije, no, no, Diosito, no, porque estuve con mi hermana que tuvo cáncer de mama y su enfermedad es concomitante. Mira, ya está, termino. ¡Ah! ¡Ay, no, discúlpenme! Y estuve con mi hermano que es diabético y estuve con mis hijos y le di a mi hija de no sé qué. Y entonces todo el programa, que lo va a notar la gente, estoy entreviendo el programa y si tengo COVID. El caso es, terminamos de grabar, me veo el color de ojos, me veo la rojura en mis ojos y digo, esto no es normal, algo están gritando mis ojos. Me manda el mensaje la chava que me hizo la prueba y me dice, mañana a las 12. Bueno, hasta que llegaron las 12, güey, yo... Pero con una ansiedad y una cosa que dije, ay, no, no, es que se acerca la muerte a mí porque yo lo ligaba con la muerte. ¿Y qué voy a hacer? Entonces me empecé así como a poner flojita. Llega el mensaje, lo veo, veo que es de ella y me pone, lo siento mucho. ¿Por qué? Bueno, ¿qué? ¡Qué bárbaro, hombre! El capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¡Ah! Y no digas su nombre, porque no, qué bárbara.
Y me dice, tú, Omar, ya no leí más. Mis patas ya estaban dormidas. ¿Cómo le voy a decir a mis hijos? Mis hijos se van en caos. Sí, también lo ligan con todo eso. Y lo primero que dije es, Diosito, pues aquí está mi vida para ti. Yo voy a luchar. Pero como que se puso una nube negra arriba de mi cabeza. Y yo no sabía si ese día me iba a dar la oxigenación a 80 y ya me iba al hospital. Y entonces me agarré como de gente, o sea, salí, le dije a mi hijo y me dijo, no, no, a ver, siéntate, siéntate, pero ya sabes todos así, siéntate, mamá. Y yo, no, es que sí tengo, sí tengo. Así. Sí, es que está horrible. Y entonces le habla a Michi a Pali por FaceTime y le dice, a ver, Conch tiene COVID. Se lo dije desde el domingo que la vi y me dio de su vaso y yo ya tengo también. Y entonces, dramononón familiar. Y yo dije, ¿cómo voy a lidiar con esto? Mi hijo ya así, mi hermana alejándose todos, viéndome como, pues, sí, como un peligro. Porque aparte, yo solita, hay un estigma aparte, ¿no? Sí, claro. Adela, ¿no sabes qué difícil, qué solita y qué vulnerable me sentí? Decía, soy yo contra la muerte. Nadie se va a poner en tu lugar y va a decir, a ver, no, que se le quite a ella y que me dé a mí, ¿no? Nadie. Entonces ya lo tenía encima y me puse flojita. Dije, a ver, si hay huracán, si hay rayos, si hay centellas, pues yo tengo que hacer. Y entonces caí en las garras, bendito, hizo un WhatsApp que se llamaba Cuidados COVID con el doctor Francisco Moreno. Ah, sí, yo claro, lo amo, el gurú ya no, ahorita de él. Pues es un rockstar, no, bueno, lamentablemente. Ha estado constantemente, no, que, es, que lo ha explicado, ¿eh? Muy bien. Y ha hecho muchas cosas, sí, la verdad, muy ¿No bien. Leyeron su colaboración ayer en el Reforma? No, pues ya nos hiciste quedar mal. ¿Por qué? Por lo que no la leímos. Sí. Ay, ya, bueno, ya, o sea, no pasa nada, pero se las voy a mandar porque hace una crónica de lo que pasa el médico y el paciente desde que doctor di positivo. Bueno, y pues, hace toda la crónica. Esa es la crónica que describiría lo que yo como paciente viví con él. Porque hacen este chat, lo hace Fox. Omar empieza a contar, ya le dio a mi hija, ya le dio a mi hijo, ya le dio la mojarrita, no está oxigenada. Entonces ya era como muy así, me acuerdo, a mí se me infló el cerebro, se me inflamó el cerebro, o sea literal. Se guardó ahí el bicho. O sea, ¿se aloja el bicho en el cerebro? Bueno, se aloja en todo el cuerpo y hay partes en donde ataca más fuerte. Que fue en mi cerebrito, ¿sí? Mana. De por sí ya le faltan dos niños y luego agrégale el pinche COVID, ¿no? Y entonces, yo tengo un problema con las luces estrobóticas. Mm. Y la segunda noche de que ya había dado positivo, me acuerdo que temblaba, sudaba, empapaba la playera y veía luces estrobóticas, ya no. Solo fue esa noche. Y ahí dije, ¡ah! ¿Pero nunca estuviste en el hospital? Nunca. No, todo fue en su casa. Nunca, todo fue en mi casa. En mi cuarto, ahí encerrada, con mis perros al lado, ¿Y con medicamento? ¿Te mandaron algún medicamento? Celebrex y Tylenol para la cabeza. O sea, para cuando me venían dolores de cabeza. Antibiótico no, porque no es un problema bacteriológico. Entonces, pero están dando. Si no es un virus. Sí, pero... O sea, hacen un cóctel. Buscan hacer un cóctel para tema de infección, inflamación. A mí se me dieron. Sí. Y los efectos neurológicos, es decir, sí, protegen todo. Sí. Y ahí esa noche me abracé y hice un contacto, de verdad, no sé. Fue un viaje. Un contacto conmigo de eres lo único que tienes en la vida, cuídate, cuida tu alimento. O sea, si sales de esta, tienes una oportunidad de vida preciosa. Y sí soy otra mujer después del COVID. O sea, sí tengo... Un como rollo mental, emocional, de alma, que digo, gracias Diosito por cada día, gracias. Pero por siempre ha sido así. Pero ahora más, porque libré una batalla, porque como lo vimos estos 14 días que viví, en angustia, en ataques de ansiedad, de pánico, de quedarme así, de no ver a mis hijos, de ver a mi hermana desde la puerta, de sentirme tan vulnerable, fue como ¡fum! Un balde de agua fría para valorar cada milímetro del día. Dicen, ¿no?, que es la enfermedad de la soledad, ¿no? Y sí, que la soledad está siendo otra pandemia, además, sí, porque pues una vez que das positivo, estás solo. Exacto, ¿no? Uh-huh. No es de esas enfermedades que alguien te puede acompañar. Depresión total. Sí. Te da depresión. ¿Tú qué? Sí, era una tristeza. Fíjate que
la verdad es que para mí me dio, yo siento, por una irresponsabilidad. Porque yo estuve 5 meses o 4 meses en confinamiento, totalmente hermético con mi familia. Tú conoces a Paulina, entonces todo igual. Lo desinfectaba, no me dejaba pasar. Nadie sabía mucho de las, de cuáles eran los cuidados. Todo lo que escuchabas en redes, que luego la sobreinformación, y aquí el doc no me dejará mentir, produce una psicosis. Y así como decía Consuelo, muchas veces tuviste COVID como 3-4 veces, ¿no? Yo, o sea, dos días tengo de diario. Sí, tú tienes COVID. Diario. Eso se quita cuando te da. Sí, claro. Y decidí salir a trabajar porque pues ya necesitaba. Yo, la verdad, en donde yo trabajo, que es el Partido Verde, tuvimos lamentablemente 4 personas que fallecieron. Y eso sí me pegó. Nunca había tenido yo a cargo una persona que falleciera por causas, pues digamos, del momento en el que estábamos viviendo, porque uno es ajeno a lo que pueda o dónde se pueda contagiar. Nunca sabes dónde se puede contagiar. Pero cuando empiezo a salir, empiezo a ver yo a personas que posiblemente son candidatos, y vi a más de 100 personas, y empecé a relajarme porque empezaron a abrir los restaurantes, empezaron a abrir, y entonces inconscientemente yo me relajé. Bueno, no inconscientemente, más bien conscientemente, pero me empecé a relajar en el sentido de no utilizar o quitarme, que ese es algo muy curioso. Yo respeto mucho y sé que la industria, y es, yo decía en su momento, la salud es lo más importante. Hoy entiendo que la economía debe de ser tratada por manera diferente. No puedes trabajar la economía con la salud en conjunto porque no pueden ir. O sea, el tema económico tiene que ir por un camino y el tema de salud tiene que ir por otro, y hay que cuidarlo los dos de esa manera. Pero pues llegas a un restaurante, te pones el restaurante, te pones el cubrebocas para entrar, y claro, cuando entras te lo quitas. Claro. Y ya. ¿Para comer? Y ya te, no, hombre, sí. Y para ir al baño. Y muy poca gente empieza a tener esa conciencia. Yo me enfermo, yo fui a ver al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Suárez de Real, que le dio. Empiezo a ver, y yo empecé a correr. Todavía el día que me fui a sacar mi examen. O sea, vas a ver al secretario y... Y veo a 100, a más de 70 personas, y veo, y voy a reuniones y todo. Y cuando me dan, yo ese día corrí 10 kilómetros y me faltaba tantito aire, y dije, pues la contaminación. Diario corre 10 kilómetros. Sí, diario corro 10. O sea, es un atleta, es deportista. Y me cuido mucho en la alimentación, no, y toda la verdad. No fumas, no nada. No, no fumo, no fumo. Sí tomo, pero no fumo. ¿Quieren un tequila, por cierto, tú, doctor? Agüita, agüita, ahorita. ¿Tú? Yo me lo tomo si tú te lo tomas. Pues sí, traiga. ¿Tú también? ¿Cómo no? Tú no, ¿verdad? Yo no, porta por el problema este de... Por el problemita. De la salud. A ver, y entonces... Y entonces me dicen que tengo COVID, y me resguardo y me aíslan en mi cuarto. Yo tengo 3 hijos, la gente que trabaja en mi casa y mi esposa, me aíslan. Y si es un tema de que el plato único para ti, la ropa tienes que guardarla del otro lado... Y sí te entré una psicosis de qué estoy viviendo, qué voy a hacer. Y yo estaba perfecto. Perfecto. Yo hablé contigo. Perfecto, estaba. No tenía nada. Pero al cuarto día, pum, me caí. Se empecé. Te dan los doctores, obviamente, la videoconferencia. Te sientes mal, sí, ponte el oxímetro. Y empecé a bajar, y empecé a bajar, y empecé a bajar de 90. Y empecé a bajar. Ay, y entonces me dice el doctor, oye, fíjate que ya estamos ahorita en el tema de que si te llevamos o no te llevamos, pero no te recomiendo. Vamos a ver qué te podemos dar. Y empiezan a hacer estos cócteles. Cócteles con lo que decía Trump, que el del cloro. Remdesivir. Ese, y empiezan. Y a mí me dieron 15. Pero empiezo mal, y me empiezan a hacer me mandan a hacer el examen del tórax, bueno, la placa del tórax, y salgo con neumonía. Entonces, cuando salgo con neumonía, me dicen, ahora tú ya necesitas otro tratamiento. Y entonces me empiezan a hacer otro tratamiento y no respondía. ¿Todo desde tu casa o ya en el hospital? No, desde mi casa. No respondía, no respondía y no respondía. Y ahí es cuando Paulina, mi esposa, decide hablarle a un infectólogo. No, estaba yo con un neumólogo. Y el infectólogo me dice, a ver, te voy a tratar. Se conocían entre ellos, vamos a hacer este procedimiento. Y todo. Me empezaron a mandar inyecciones de esteroides, de cortisona. Pero que tú no sentías que no podías respirar. No, yo tuve que dormir. ¿Cuántos días? 3 días, pero... Pero te voy a decir cuál fue lo peor. Que yo estaba solo con mi hijo que tenía COVID, Santiago, que tiene 8 años. Ya no había nadie en la casa porque ya todos se habían ido a casa de mi suegra. Y entonces... En la noche a mí empecé a sudar, a sudar y a sudar, dolor de cabeza. Me dolían
los dedos, sí. Los dedos, el empeine. Yo decía, ¿qué me está pasando? El guanete, la rodilla. Dolía el guanete. Y ahí sí, la verdad, voy al baño, Santiago estaba dormido, y empiezo a volver el estómago, algo que yo no sabía que en el COVID también se pasaba. Claro. Se empieza a volver el estómago y yo, según pásale, yo no podía. Armando. Por favor. Así tronco. Y entonces, ahí sí, sí, la verdad, platiqué con un poquito con mi mamá y con los seres queridos que ya no tengo aquí, porque mi única preocupación era qué va a hacer Santiago si me pasa algo de 8 años. Claro. ¿A dónde le aquí? Habla a su mamá? Pues no tiene ni idea dónde está su mamá, ni el teléfono, ni nada. Y eran 3 de la mañana. La verdad, hablé a 911. Yo creo que también, como dice el doc, hubo una mala información al principio. Yo lo viví con las personas que fallecieron. Nos mandaban de un hospital a otro para meterlos, las personas que fallecieron. Podías estar tú en el sur y te mandaban al Estado de México. Esas horas eran impresionantes. No se sabía, por más que tenían esta aplicación. Yo fui de los que, y lo pueden ver en mi Twitter, puse, no sirve esto, no está funcionando. Lo único que hay que hacer es informarle a la gente, sí, no. Y una vez que ingresaba el paciente, le decían al familiar, no te preocupes, vete, nosotros te informamos. Y podían pasar 24 horas de la Consuelo que no le decían nada al familiar. Entonces, cuando tú veías en los videos a estos familiares que llegaban y le pegaban a los doctores, que obviamente es que yo le mando un respeto total al tema de los doctores, pero tú imagínate que 24 horas no sepas nada de tu familia, uh-huh, y entres a la fuerza al lugar médico y ya lo ves en una bolsa. Tú imagínate. No. Entonces, la verdad, ese yo siempre dije, el terror que me informen, daba. Si informas, si la gente se desespera por la falta de certidumbre. Y lo que me encontré, perdón, fue cuando me sacan el análisis y le estaba diciendo Locke, no tenía hierro, no tenía... Entonces, les decía, ¿por qué no hacen una campaña para poder subir, claro, el sistema inmune? Si hoy tenemos la influenza, el COVID, y nosotros capacitamos a la gente para poder subir su sistema inmune, ya sea con alimento o con vitaminas, créeme que no tendríamos los índices de mortalidad que hoy tenemos en la Ciudad de México, que según los datos que veo en los medios, porque no tengo otros, es 1 cada 3. Tres personas que entran, 1 se muere. Es de los que entran al hospital, a las instituciones públicas. Eso sí es públicas. Sí, públicas, sí. Pero es un número es muy alto. Muy alto. Y sí, ese es tu tema, la alimentación, por ejemplo, ¿no? Es uno de tus temas. Yo no sé, uh-huh, cuánto pueda subir tu sistema inmunológico. Muchísimo. Mucho. No, muchísimo. Sí, pero yo creo que es decir, vámonos para atrás. Sí, a ver, ¿sí? Salud primero, ¿no? Salud. Porque hoy pedimos mucha salud. Sí, felicita. Qué bueno que salud. No fue el lunes porque nos hubiera tocado la salud, maldición, ¿no? Lástima. Sí. Lástima. A ver, barriguete. Ahorita platicamos a la entrada cosas importantes que creo que todos tenemos que tener claras en la cabeza. A ver. Sí, el año pasado fue el Año Mundial de la Nutrición, ¿sí? Y platicábamos que la revista inglesa Lancet dijo algo muy interesante. Para entender la nutrición y para entendernos todos, tenemos que tomar en cuenta que vivimos al menos 3 pandemias simultáneas. La de obesidad. Nos queda claro que el mayor porcentaje de riesgo de complicaciones es este grupo, con las crónicas. Es el más vulnerable, sí. Pero vean el segundo, la desnutrición es el otro grupo. Y el tercero, si nos faltara algo, es el cambio climático, ¿no? Entonces, queda muy claro que estas 3 pandemias... Que no es un sofisma, ¿verdad? No. Perdón, lo tuve que decir. Lo tuve que decir. Sí. Esto sí. Les parece un sofisma. Estas 3 pandemias generan un estado que se llama sindemia, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que el año pasado vivimos ya una sindemia. Hoy, si le sumamos COVID... Tenemos que sumarle violencia y drogas, porque son pandemias que estamos viviendo en México y en el mundo, pero en México. Y la tercera, ¿sí?, los trastornos mentales, que sin entender lo que es la mente, no vamos a entender jamás la violencia y jamás las drogas. Pero tampoco el tema de obesidad, es decir, el poder entender la parte emocional es fundamental, porque a partir de la parte emocional entendemos o no las cosas. Entonces, en México vivimos
una sindemia donde hay 7 pandemias encimadas. ¿Sí? Un pasito más. Seguimos nosotros viviendo la sociedad de la información. No hemos pasado a la sociedad del conocimiento. Uh-huh. Es decir, es cierto. El 90% de nuestra población sigue viendo signos separados. ¿Sí? Yeah. Un grupo menor, desgraciadamente, los unimos. Y un grupo mucho menor generamos la sociedad del bienestar. Es decir, toda esa información a mí me sirve para en la mañana hacer ejercicio, ¿no? Para hacer mi yoga, mi no sé qué, para bañarme, para comer balanceado. Y otra cosa importante. Cuando con Córdoba lanzamos la primera lucha contra la obesidad, uno de los puntos grandes que empujábamos es que el comer bien no es caro. ¿En qué sentido? En que si yo como frutas y verduras de temporada, no es caro, es mentira, hay una gran variedad en México. Si yo como huevo, ¿sí? Tiene un contenido proteico muy bueno, tiene más cosas, es decir, hay frijoles, cosas básicas. Lentejas, frijoles, tortilla. Se chapulín. Dejó de comer frijol. Bueno, todo lo que es esta parte de proteína a partir de insectos, que es una maravilla, que es lo que sostiene, ¿sí?, a las peregrinaciones. Los peregrinos, los que se dan cuando van llegando a los pueblos, son todo este tipo de insectos, que es una maravilla. Primero, esta parte de acogida social. Es pura proteína. Pura ¿sí? proteína. Entonces, yo sí creo sí, que el tema de una buena alimentación es fundamental, y actividad física y agua simple potable. Tú puedes complementar con algo más, pero si tu alimentación va por eso, y lanzamos una campaña muy grande, tú nos ayudaste, se llamaba 5 pasos por tu sí. salud, uh-huh. Es decir, muchísimos millones lo siguieron, pero aquí nos enfrentamos con algo terrible, la continuidad entre un sexenio y el otro. Eso es terrible. ¿No? Entonces yo sí creo que los comunicadores ¿sí? tienen el desafío, que yo creo que pusieras tú el ejemplo que me dijiste, ¿no? De qué tipo de información pasar más y cuál pasar menos, es fundamental. Entonces, lo emocional se nos ha olvidado. Se gasta el 2% del presupuesto nacional de salud en salud mental, el 2%. De ese 2%, el 55% se va a adicciones. O sea, ya no te queda... Sí, te queda 45%. No, pero espérate, del 45%, el 80% se va a los hospitales de tercer nivel. Es decir, para gente realmente alterada. Entonces, por eso, cuando tú dices a alguien... ve a ver a alguien para lo emocional, te dicen, pues no estoy loco. Claro, claro. Porque sí te dan cita en unos lugares donde de al lado, pues sí te haces para acá porque sí lo ves que se mueve rarísimo. Prado, yo creo que también una de las cosas que falta es la responsabilidad como sociedad, ¿no? Hoy sí. lo estamos viviendo. Hoy tenemos, algo que yo hice y que fui muy criticado, pero al mismo tiempo felicitado, fue que al minuto que yo supe que tenía COVID, subiste entonces. Le hablé a todo mundo con el que... tuve contacto con la mayor bueno, parte sí. y lo subí para generar qué es lo que debe de hacer un creo yo, una responsabilidad como ciudadano yo tuve a alguien con COVID, pues yo me aíslo hasta tener mis exámenes, y si no tengo el recurso para tener los exámenes, porque hay que decirlo, no es fácil acceso. Pues no entonces, hay prueba, ¿no? Entonces me tardo 15 días. ¿Pero qué está pasando hoy? Hoy... el gran problema, Doc, es que la mayoría son asintomáticos. Y mi problema es que nunca vas a saber si el de al lado va a ser asintomático o no. Entonces, realmente hay una responsabilidad como sociedad. Yo lo digo con todo respeto. Hay lugares de entretenimiento, y yo se lo comentaba hoy a un amigo en el Parque Bicentenario, por decir unos, que tienen estos espacios al aire libre, que tienen un confinamiento, digamos, una especie de lugar para poder convivir, porque yo sé que para jóvenes... porque me considero todavía joven. Claro, muy joven. Sí está haciendo un daño mental el confinamiento, entonces tenemos que salir. Bueno, salgamos responsablemente. Uh-huh. Hay lugares que no están compartiendo esta responsabilidad de distancia, de higiene, al aire libre, y este tipo de lugares que son lugares abiertos y que son de acceso para todos y que no son caros, porque ahorita están siendo prácticamente gratuitos, solamente para que la gente tenga... un lugar para salir, porque pues nosotros, todos los que estamos aquí, somos afortunados en los lugares donde vivimos. Sí, hablamos desde... o sea, tenemos confinamiento... Hablamos desde el privilegio. Confinamiento. Sí, sí. Pero sí. El confinamiento real. Y hablo que también tenemos personas que si no salen a trabajar, no comen. Y lo entiendo. En la Ciudad de México es el 80%, la gente es de comercio informal. Y si no salen y no venden, no van a comer. Entonces, tenemos que ser responsables.
Y yo lo que no estoy viendo es una responsabilidad por un sector, que es este sector que está más educado, que es este sector que tiene más acceso a la información y que supuestamente es el que usted dice, Doc, que está juntando todos los elementos para poder seguir. Pues somos los responsables de muchas de las cosas porque... Pues porque tenemos gente que trabaja en nuestra casa, porque nosotros si no nos cuidamos, pues ellos tampoco. Y porque pones ejemplos, ¿no? También, o sea, a ver, doctor, a mí me preocupa mucho porque hay un sentimiento ya de hartazgo, ¿no? Del tema, que es absolutamente normal. O sea, la gente oye COVID y ya no quiere más. O sea, COVID, ahora sí que como dijo Trump, ¿no? Pero es algo que está pasando y es algo de lo que a la postre sabemos muy poco. E informamos muy poco. Y esa es una preocupación real, porque, pues primero, se conocía muy poco del tema, ¿no? Después, pues los expertos han ido aprendiendo y han ido conociendo un poco más. Sigue siendo bien incierto, o sea, uno no sabe por qué le da a uno y a otro no, y si la carga viral es alta y si no es tan alta. Si te quedas inmune, ¿cuánto tiempo? Pero, pero sí hay este sentimiento, y eso es por mi preocupación, que es real, de la gente no quiere oír hablar ya más del COVID, la gente está harta del COVID, y sin embargo, hay mucha ansiedad generalizada. Yo creo que esa es la palabra, ansiedad, mucha ansiedad y mucho miedo. Sí, pero creo que está muy interesante lo que mencionan, porque el simple confinamiento genera el factor de hoy express, que hace que todos los procesos sean muchísimo más rápidos y muchísimo más intensos. Y hay un síndrome que ustedes conocen perfecto, que yo empiezo por cansancio, fatiga, agotamiento, quemado, y es lo que nosotros llamamos quemado laboral o burnout, los que nos gusta el inglés. Sí. Bueno, es un síndrome muy característico que lo veíamos más en la gente que se dedicaba a seguridad, o los militares, o los médicos, o la gente de alto, no sé, de alta tensión en su trabajo. Pero hoy yo sí creo que como parte general de la información tenemos que saber que las amas de casa pueden tener burnout, que nuestros hijos al estudiar pueden tener burnout, que las maestras, que son maravillosas, pueden tener y deben de tener burnout, ¿sí? Pero obviamente también los funcionarios, obviamente el sector médico. Entonces lo que nosotros hicimos, organizamos un curso en línea, gratuito, de 5 horas, wow, en la línea de CLIMS, del IMSS, donde uno se mete, porque nosotros a donde estamos empujando es a donde tenemos todos que movernos, es al estar bien y generar bienestar. Bienestar. Sí, el bienestar, que no solo es el wellness, sino el well-being, es decir, el yo estar bien y a partir de ahí crecer lo que yo estoy bien, y no el modelo médico anterior. Que el modelo médico anterior era un médico this big, que te decía, pues tiene que correr, tiene que dejar de fumar. Claro. Lo de fumar va a irse poco a poquito porque ya tiene su cenicero, ¿no? Y si va a irse poco a poquito, pues tampoco es tan grave. Sí. Deja de dejar de tomar, no, pues también va a irse leve porque el tequilita tampoco es tan malo. Es decir, eran indicaciones de lo que tú no haces y tendrías que hacer. El bienestar es a partir de lo que tú sí haces. Por ejemplo, yo tomo agua. No sueltes el agua y empieza con frutita, ¿sí? Pero compártele agua a tu vecino, que tus hijos tomen solo agua. Es decir, claro, hacer permea, grande lo que tú hagas. Lo que permea. ¿Sí? Y el bienestar no es individual. Es como cascada. Así. Es colectivo. Bueno, entonces, los cursos que estamos organizando es el burnout. Identificar el burnout y lo que me, donde me, yo me atoré para que a partir de ahí yo pueda hacer alerta y atento hacia dónde iría el bienestar. ¿Sí? Entonces, es un curso muy bonito, es gratuito. ¿Para toda la gente o es para todos? Para quienes se dedican a temas de salud. No, es para todos. Nosotros hacemos énfasis porque es el IMSS y los trabajadores del IMSS, no todos los trabajadores, pero más bien todos los del sector salud lo necesitamos. Y está bonito el curso porque adentro les explicamos un poquito lo que es estrés, ¿no? Esa parte de tensión. Sí, ante la presión y la exigencia, esa parte de estrés en donde de repente te suda un poquito las manos, te pones nervioso, tu manera de responder a veces puede ser un poquito violenta por la presión, no es tu estilo, pero esto es temporal. Cuando ya el estrés se vuelve muy constante, podemos empezar a tener un trastorno ansioso.
Es decir, en donde yo ya tengo el acelerador pegado, y en donde mi manera ya no responde a mi necesidad, sino ya viene siendo una exigencia en donde yo ya mismo no me estoy tomando en cuenta. Pero de ahí me puedo pasar a la depresión, ¿sí? Ya puedo ver que todos estos movimientos no me están ayudando y me estoy empezando a sentir mal, ¿sí? Y puedo caer en un estado depresivo. Y lo interesante de este pues, son 5 horas, es chiquito, es que le invitamos a la gente algo muy importante, que es a que responda un cuestionario y vea si él es o ella es o no. Porque en México, es decir, yo creo que vamos hacia una democracia cada vez, ¿no? Podemos opinar un poquito más, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros podemos preguntar. El tema grande es que yo me pueda preguntar y si escriba realmente lo que piensa o que yo piense para poder saber en dónde estoy en estas escalas. ¿Sí? Y la última es de burnout también, totalmente. Que entonces, eso sí no te lo entiendo, es gratuito. Mucho, ¿eh? Ya estás ya quemado, ya. O sea, ya. Sí. Sobrepasaste. Sí, pero donde ya todos mis que indicadores. Yo creo que todo el sector salud. Yo sí creo. Están en esa etapa. Bueno, o sea, en Francia, Macron acaba de generar un bono grandote de 3 billones de euros para aumentar salarios y para pagar horas extras al nivel, porque los médicos han caído en cuenta en algo muy importante, que somos muy mal pagados. Es decir, nos encanta lo que hacemos, porque nosotros la mitad lo hacemos gratis y todo, no hay médico, bueno, sí, a ver, pero la mayoría, es decir, le das beca, le das facilidad, le das no sé qué y no le cobras, es decir, y en las instituciones recibe unos salarios, pero... Hay mucho pro bono, ¿no? Sí, no, es decir, nutrición. Bueno, es decir, en España, ¿no viste en Madrid la manifestación de todo el sector salud? Sí. Se manifestaron desnudos porque dijeron, sí, así nos sentimos, ahora, desnudos. Adela, porque no tenemos, nos pagan horas extras, estamos, sí, trabajando jornadas de 18 horas. Adela, es terrible. Doc, Consuelo, ¿se les hace preocupante cómo vivimos los primeros 4 de COVID con el tema de salud? Ahí viene la segunda ola, que está más grande, ¿eh? Yo digo que no y hay nuestro... segunda ola porque no se ha acabado la primera. No, pero sí viene un... A ver, habla ahorita a los hospitales privados y públicos cómo está la saturación de camas. Y el problema es que si vimos a los médicos viviendo de esta manera, o todo el sector salud, enfermeros, claro, y, ¿no? De esta ¿cómo los vimos en fotografías y videos? O sea, esto lo vamos a volver a vivir, o peor, en diciembre, en enero. Porque entonces tenemos que ser con conscientes. La no hay más, vacuna. Es lo que tenemos. Por eso yo siempre he dicho, ¿qué tan bueno, qué tan malo lo que discutía con el doctor y con Consuelo? ¿Es lo que está diciendo el gobierno? No lo sé, yo no soy profesionista y no soy especialista en el tema. Lo que sí sabemos todos es que no es culpa de este gobierno el sector salud como está. Pues lo vienen heredando, pero es lo que tenemos. Sí, bueno, entonces, tampoco es culpa del gobierno la epidemia de COVID, ¿no? Pero sí... Es responsabilidad del gobierno, fíjate, cómo enfrentas una crisis, pero fíjate, sanitaria. Y ahora sí, de este tamaño, le voy a pegar a nuestra amiga Adela, pero no como Adela, sino como medio de comunicación y como un líder de opinión que eres tú. La manera en cómo ustedes detonan la información es responsabilidad. Si ustedes dan, si ustedes creen que una información es totalmente absurda, supongamos de alguien, sin decir nombres, No la digamos, no la saquemos en los medios. No, bueno, a ver, pero es que... A ver, Adela, es importantísimo... No. Es que dice, me voy a quedar sin información. No, pero no puedes ocultar. No, o sea, no puedes ocultar, pero lo que me refiero que es... no debes omitir. O sea, no la omitamos, información pero la das y el punto de vista, pues también tienes derecho pero a darlo. Pero tienes que decir, esto es lo que está pasando y esto es lo que se debe de hacer. Si una persona dice, no tapabocas, si nos están recomendando tapabocas a nivel mundial, pues tapabocas. Pero mandamos señales y tiene, yo creo que tiene, sí, que haber una responsabilidad de todos, empresarial, medios de comunicación, partidos políticos, legisladores. Sí, yo sí me recargo más a que una función educativa, es decir, cada vez nos sorprendemos más de la diferencia, ¿no? De entender las cosas. De la incongruencia, ¿no? Porque sí, ponte, no te pongas. Sí, saluda, no saludes. Abraza, mejor no abraces. Entonces es, ya díganme qué hago. O sea, sí, sí. Sé que hay ahí alguien amenazándome y me están haciendo dar brinquitos, pero pues díganme que tome vitamina B, lo que decías, sea, ¿no? Díganme algo, pero díganmelo. Pero todos oye, lo que tú me tienes que decir, sí, porque no puedo con esto, Adela,
es, ¿qué pasó contigo? O sea, entraste al hospital, te entubaron, ¿cómo la libraste? No, me mandaron oxígeno, me pusieron, porque no te pueden... Todo en tu casa con tu hijo. ¿Nunca verdad, saliste al hospital? Bueno, sí, para hacerme los estudios de tórax nada y más. Eso, pero fue constante y de sangre. Uh-huh. Pero tuve la oportunidad de que mi suegra me prestó el tema del oxígeno, me lo mandaron, un respirador. Yo nunca había utilizado respirador, me costaba muchísimo trabajo poder hablar. O sea, mi gran problema era hablar. La última vez que hablé contigo sí me asusté. Sí, dijiste que hablaba pésimo. No, mal. No le salía. No me salía. No le salía. No me salía. Sí me asusté. O sea, yo la verdad te hablaba. ¿Sabes? Y mira, tú que Consuelo dice, tengo miedo a la muerte. Mis hijos yo les hablé desde el día uno qué estaba haciendo, qué pasaba con el COVID, cómo se tenían que proteger y cómo tenían que proteger al prójimo, o sea, utilizando. Pero cuando a mí me da COVID, lo primero que me dice Pamela, mi hija, es, papá, ¿te vas a morir? Pues no lo sabemos. Vamos a hacer todo lo posible para salir. Porque en primera yo estuve solo, después entró mi hijo, después toda la familia y me ven con oxígeno y todo. Y pues obviamente les tienes que decir las cosas. Son niños, pero son tontos. O sea, son 10 años, 12 años. Entonces, han oído hablar, platicar pues. Con ellos es decirles, a ver, papá ahorita está de esta situación, estamos haciendo todo lo que los doctores nos piden. Y entonces mis hijas, que son una lindura, pues ya me ponían el oxímetro, me tomaban la temperatura, cuidaban que me tomaran las medicinas, siempre estuvieron al tanto. Pero sí hablamos con ella con esta, no digo fraternidad con el tema de la muerte, pero sí con esta honestidad de lo que pudiese pasar, porque el problema es que no sabes en qué momento te puede pasar. Lo de la nube que te digo. Pero fíjate. Hasta que se va el 14º día. Hoy vivimos esto con el tema del COVID, pero nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Entonces, vivamos plenamente y gocemos y digamos lo bueno del prójimo y cambiemos este chip, como el que dice el Doc, de cómo queremos, porque si nos estamos queje y queje, estamos generando una energía y energía que no nos vamos a salir, es circular. Salgamos, digamos, seamos propositivos. O está mal, si está mal, vamos a cambiarlo. O sea, porque si nos quedamos en un tema, en una bola de todo lo negativo... Ahora, como sociedad no vamos a mejorar. ¿Sí sentían esta soledad? Sí. Espantosa. O sea, es que dicen que es la enfermedad de la soledad. Sí, con una tristeza y una así de... Ah, sí, era... No. ¿Sabes quién me cachó? Andrea Legarreta, que estuvo también en le tu dio. Lugar, que también le dio. Un día le hablé llorando y le dije... Entonces me decía, te digo un secreto, o sea, me trataba como niña chiquita. Y luego la Yuri, yo le hablaba a Yuri y le decía, ahora conmigo. Porque hubo... Ah, Yuri también le dio. No, a Yuri le dio como una alergia muy fuerte. Ah, ¿no fue COVID? Pues no que yo sepa. Yo supe que sí, pero bueno, no sé. Y entonces yo le hablaba llorando y le decía, ahora conmigo, haz algo para que se me quite este pinche miedo que tengo encima en cada pedazo de mi piel. Llegó el 14º día y fue como, adiós, amigo. 14, yo tuve 27, por el tema de la neumonía. ¿Veinticuántos? 27, no, por no, el tema Dios de la mío, neumonía. Me muero, no Adela, no. Y es horrible. El y estar te hicieron encerrado. La prueba, ya saliste negativa a los 14 días. Bueno, puedes incluso, ¿verdad, doctor? Hasta 3 o 4 meses después, seguir saliendo positiva por los fragmentos. Y iban a hablar de las secuelas. Yo tengo secuelas. Yo tengo falta de memoria. Yo también, o sea, pero falta de memoria. No lo pero digo por nosotros, de verdad. Sí, mental, da, sí, te lo pero juro. Digo, ¿cómo se sí, llama sí, mi hijo? Sí, diferentes canales. ¿Eh? A ver, tú, niño. Pero ¿cómo esa es la edad también, mamá. Eso lo, me pasa la, a mí también. La falta de memoria la manejo con mi esposa y se enoja. No me acuerdo. Digo, no me acuerdo, mamá. ¿Creerás que no tuve ganas de llegar? Sí. ¿O se me olvidó dónde? Claro, no, yo ¿dónde? También soy buena para decir, ay, no. Le digo, mijito, este COVID me está causando dispersión mental. Y me dice, no, ma, no, ya. Tampoco acuses de todo al COVID, ¿no? Tú ya estabas ¿pero loca qué, antes. O sea, ¿te diagnosticaron secuelas o cómo sabes que tienes algo en el cerebro? ¿Qué? Pues porque yo lo siento, no, porque lo sé que... ¿Qué sientes? Yo de repente digo, Adela. Y así le digo a Pau, ¿dónde estuviste? No, pero sí tengo la secuela de la falta de memoria. Y de cosas muy tontas, o sea, ¿eh? Como corta memoria, así. Sí, short memory. Sí. Ajá. Tantito. No, pero hay gente que tiene secuelas gástricas, otras... De la cabeza, no, bueno, no. Sí. Siguen los dolores a veces. ¿Te dolió la nuca? La parte arriba. Me dolió la nuca. La nuca impresionante, ¿no? Era como si me jalaran los ojos por dentro. La nuca impresionante. Los ojos era... ¡Ah! Sí, ¿cosas articulares no les quedaron?
muchos. No, a mí no. La... Todavía moverme me cuesta trabajo y también se me enfermaron tantito las ganas, ¿eh? O sea, es como no tengo ganas de, ni de pararme, un cansancio. No, es que físicamente es un esfuerzo y una lucha de vida o muerte. Me hicieron análisis porque me enfoqué a la salud y el hígado y el riñón están inflamados por el COVID y por la medicina esta que tomé. Entonces, todavía después de que te da, yo creo que 6 meses ya estás al 100. Y anímicamente no y emocionalmente. Pues todavía da como ansiedadcita. Y... Pero se te quitó como un peso. O sea, ¿qué dices? Sí, es como ya me dio. Ya me dio. Ya sabes lo que pasa. Ya estoy fuera, sí. Ya a los que les da y me buscan como guía, les digo, ya estás a la mitad del río y así diario. ¿Para cuánto falta, Doc? 60 millones de mexicanos para llegar al 50%, ¿no? Ay, Dios. Bueno, o sea, eso de acuerdo a datos... pues oficiales, otra vez. Yo creo que sí, hay mucha gente que... Hay mucha gente que... Pero, que ya a ver, dio, pero yo contagié a más de 70 personas. Adela, yo contagié a más de 70 personas. Nada más en una semana que... ¿Y te sentiste culpable, por ejemplo? Sí. No sabes qué cosa. Porque es otra cosa. Sí, les traté de ayudar a los que no podían en el tema económico, la verdad, sí. Sí, sí les ayudé en todo. Pagué todos los estudios de todos. Yo también. Y todos los medicamentos. Ay, si no, yo no contagié a nadie, pero yo también sentía una angustia espantosa por haber contagiado. Sientes esa angustia y luego estamos como todos los que les da estigmatizados, ¿no? A quienes les da, es que no se cuidaron, es que esto, es que el otro. Sí. Y esa es otra carga con la que tienes que correr, ¿no? Entonces son demasiadas cosas porque pues en realidad no hay culpables. Pero, por ejemplo, tú te estás cuidando el sistema inmune tuyo. Por todos lados. O sea, ¿estás tomando vitaminas o algo? Sí, para... ¿Cuál? Sí, yo tomo mis vitaminas. Ah, eso es muy importante. No, de verdad. No, yo sí tomo tómenselas vitaminas. Porque si les llega a dar COVID es muy diferente teniendo un sistema inmune alto porque que no. Porque además es lo que yo decía con el alimento. O sea, no hay... ¿Cuánto Adela alimento? Adela no come. Entonces, el alimento de Adela es nulo. Ella sí es él de derecho. Sí, médico. Pero tomo suplementos. No hay manera. No hay, pero tomo suplementos. Sí. Porque además, o sea, ¿cuánto verde te tienes que comer para tener hierro? Fumar, déjate de eso. Exacto. ¿Cuánto verde te tienes que fumar para entrar tranquilo? Entonces, pues los suplementos. Sí tomo suplementos, sí tomo vitaminas. Y me he cuidado muchísimo, la verdad, o sea. Sí, para que no. Por eso no te ha dado, bebecita. Salvo venir aquí, ¿no? Pero también te cuidas. Usas tu cubrebocas o si sales todo. Absolutamente. Sí. Absolutamente. No ha salido a ningún restaurante ni a ningún lado. Nada. Yo no he pisado. Yo voy de mi casa acá, de acá a mi casa y de mi casa a la cabina de radio y me regreso y siempre con cubrebocas, todo el tiempo. O sea, hoy dijo Gatell, creo, en la mañana. Hoy fue el pulso de la salud, ¿verdad? Sí, porque cuando a mí me da taquicardia es porque hay pulso de la salud. Ok. Los martes dijo que. Pues que no ha probado científicamente su eficacia y su eficiencia el cubrebocas, que es una herramienta, pues sí, lo mismo que es el distanciamiento social, lo mismo que es el lavado exhaustivo de manos, ¿no? Y lo mismo que es el cubrebocas, pues son herramientas y entonces, pues entre más hagas, menos posibilidades tienes de que te dé. Y aún así te puede dar. Yo imagino que no, así la gente está que está en transporte público sí usar guantes, ¿eh? Los guantes sí le ayudan. ¿De plano? No, porque uno si tú te distraes, tú tomas el pasamanos de reflejo, ¿no? Claro. Es decir, ¿y cuánto tiempo dura el, o sea, es que el chavo se hizo así y agarró el pasamanos y ya puso ahí el moco? 12, ¿no? 14 horas, es decir, No, si pero aparte también es complicado, ¿no? Porque una vez que tienes el guante, si te agarras el teléfono, ya infectaste el teléfono y si te agarras... O sea, creo que es... Y la cara. Sobre todo la cara, sí, toda la parte donde puede entrar. Por eso también sirve la mascarilla. La mascarilla sí. Yo sí la uso, sí la traía, Yo los vi, llegaron así. Y eso que, pues al parecer, ya se hicieron la prueba de anticuerpos. Yo antier. Y otra vez volví a salir. Yo la de anticuerpos no. Para saber si eres inmune o no. Ah, pues ya queda inmune. Que tampoco se sabe cuánto tiempo eres inmune. Sí, se está descubriendo todo, ¿eh? O sea, como qué? Yo digo... ¿Hasta ahorita cuál es el top de inmunidad? Yo fui bajando. ¿Ah, sí? En el examen que me hice... ¿Tres meses? Sí. Pues ya estamos. Sí, pero es muy poquito. Ya estamos en la segunda ronda. Es muy poquito. Ahora, no, yo estoy empezandito. Todavía me quedan dos. A ver, si la gente tiene preguntas, que las haga, que aquí...
Aquí estamos. Los expertos. Oiga, son gurús. No, por ya son gurús. Aquí es el cambio hacia el bienestar de ustedes. Ustedes tienen que ser la nueva generación que nos guíe a cómo vivir este nuevo mundo, ¿eh? Porque sí es un mundo nuevo donde tenemos que aportar a muchas cosas y sí creo que tienen que ser ustedes, todos somos un poco sobrevivientes, pero ustedes son realmente sobrevivientes y tienen que valorarlo mucho a la manera que ustedes tengan, pero tomarlo muy en serio, ¿eh? Sí. Porque si no, algo, ustedes tienen una misión diferente a la de hace 3 meses. Totalmente. Y si no lo tienen claro, es terrible. Totalmente. Y luego hay un tema que a mí me preocupa mucho que está ocasionando este COVID. Aparte de la desgracia económica que se está generando a nivel mundial, yo creo que hay 2 generaciones, Adela, Consuelo, que se están perdiendo, que son los jóvenes que están saliendo de la universidad y los adultos mayores de 55 que por obvias razones perdieron el trabajo. Y esas 2 generaciones... es una responsabilidad de los que estamos en medio, sí, es cierto, para poderlos mantener y para poder sacarlos. Porque el joven de 24, 25 que está saliendo de la universidad no tiene la capacidad. No, ¿a qué trabajo va si no hay trabajo? Claro. Entonces, esa frustración, sí, porque el joven está saliendo con hambre de éxito, de ganas, de todo, que no tiene dinero para poner un negocio y que obviamente, aunque lo tuviera ahorita, tiene una... hacia dónde se mueve. Y esa franja de jóvenes... No quiero decir que esté perdida, pero está ahorita en la oscuridad. Y todos estos señores de 55 que tuvieron un muy poco ahorro, que no han podido generar y que hoy no tienen trabajo, ¿quién les va a dar a trabajar? Entonces, yo sí creo que, bueno, al menos yo, Consuelo, es un tema de el bienestar para mí, que ahorita el chip que se me cambió es... Pero si te cambió, porque tú también siempre has sido un agente... Trato de siempre estar ayudando, y porque creo mucho en el... Pero además eres muy sano. Es decir, haces ejercicio. Pero hay que ayudar al prójimo. Si nosotros cambiamos nuestro sentido común de ayudar al prójimo, todo va a cambiar. El tema es que el ser humano, por ende, somos egocentristas, porque el éxito es para nosotros, porque muchas de las cosas las queremos para nosotros, nosotros, nosotros. Cuando aprendemos a compartir... De verdad se genera una energía diferente. Entonces, yo invito a todas las personas que nos están viendo, Adela, y a todos nosotros, que seamos conscientes que hay gente peor, que está en una situación mucho más complicada, no necesariamente con COVID, sino a consecuencia del COVID, y que debemos de ser responsables o corresponsables para poder mantenernos como sociedad. Porque si lo único que queremos es cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, que nuestro papá esté bien, que nuestro abuelito esté bien, que nuestros hijos estén bien, no. Aquí que estén bien con todos los que tienes contacto, que ese es el, lo que tenemos que estar. En lo económico y, para eso y tienes en lo que de estar la bien salud. Tú y cuidarte tú. Primero tú. Sí. Pero viene un espacio de oportunidad gigante. El tema de bienestar. No tenemos técnicos del bienestar. Es decir, no hay. Nosotros lo que vimos cuando hicimos la campaña contra la obesidad en la época de Córdoba y luego me tocó Chécate, Mídete, Muévete y luego ya no seguí, fue que la gente quiere cambiar pero no sabe cómo. Exacto. Porque a nadie nos han enseñado a estar bien. Está padre eso. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo pueda aprender y transmitirlo a mis hijos, a mi grupo, pero puede volverse una profesión. Es decir, nosotros estamos haciendo ahorita una plataforma educativa de bienestar donde hay un MOOC, ¿no? Que es la modalidad más chiquita. O sea, no era profesión de bienestar, no hay donde las escuelas de bienestar. Y no en existe. Otras partes del mundo sí. Sí, claro. Pues eso es lo primero que tenemos. Traen a matemáticas, a química y a física. Sí, no. Pero estamos haciendo la plataforma. Enséñenme qué tengo que hacer cuando me muera. Con la Universidad Anáhuac tenemos ya un MOOC. Tenemos 3 diplomados. Wow. Uno que es bienestar y calidad de vida, bienestar y nutrición y bienestar y obesidad. Estamos haciendo una maestría y una especialidad en bienestar porque tenemos que capacitar a todos para estar bien, pero yo puedo vivir de estar bien. Es decir, yo puedo ir a una escuela, ¿sí? Y ayudar a que estén bien y que me paguen, ¿no? Es decir, el maestro o el del presidente municipal, el próximo año son elecciones. Es decir, que yo pueda hacer que mucha gente me ayude a que haya bienestar en mi comunidad, ¿no? Le doy un poco una lana, pero él tiene que estar bien. La revolución que hizo AA hace 80 años. Es lo que, sí. ¿Por qué? Porque un cuate se dio cuenta, ¿sí?, que yo solo no puedo salir. Tengo que tener a mi John y a mi Fred y a mi no sé qué
para que me ayude y me recuerde, ahora no vais a chupar, o si chupas, avísame. Y para que veas que no, tú no eres el que tiene solamente problemas, sino hay problemas alrededor. Sí. Y dos, renunciar a que tú lo tienes todo y algún ser superior que te ayude, cada quien a su manera y a su estilo. En sus creencias, ¿no? Claro. No, es decir, hay gente que cree en el árbol y sí, me parece gigante el árbol y que lo abrace y que nos invite a abrazar el fregado árbol. Yo no sé si lo abrazaría, pero sí lo respetaría y sí sembraría un arbolito, ¿no? Pero yo creo que sí es una gran oportunidad y este país va a salir adelante con cosas, ¿no? Hoy de la sociedad. Es que la gente dice, quiero ayudar, pero no sé cómo. Bueno, ahorita ¿sabes? Sí sabemos cómo. O sea, yo sí mucha creo, gente te dice, yo quisiera sí creo ayudar, que ahorita, pero no, no sabemos con cómo. Jesús y con Consuelo y con Adela, empujar el tema de que el bienestar puede ser nuestra salida. Tenemos datos duros, ¿sí? En donde el bienestar... Sí, les pongo un ejemplo. No, les pongo dos. A ver. ¿Sí? De conductas gratuitas naturales que le pegan a la sindemia, a las siete pandemias. ¿Qué, por ejemplo, cuál? Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Le pega a la obesidad, le pega a la desnutrición, le pega al cambio climático, le pega al tema de violencia, le pega al de drogas y a los trastornos mentales. Hay una acción que es gratuita que si nosotros le empujamos, una segunda. Y le voy a poner la tercera porque me encanta. A ver. Si la segunda, la actividad física. Importantísimo. Bueno, con que tú vayas y vengas, es decir, la actividad física te y el uso moverse, de la bicicleta. Moverse. El uso de la bicicleta. La revolución de Mao Zedong es la bicicleta. Es decir, era un señor brillante que agarró un objeto que hizo que la gente se pueda transportar, que haga ejercicio, que pueda ir a chambear. Que no contamine. Que vaya de un lado a otro. Es decir, son pero dos cosas. Queremos volver al carbón. Con la bici. Con la bici, sí. Yeah. Es decir, hay gente que está en otro si lado también. No estuvieras tan expuesto, porque sí. Me encantaría. Pero veo a los ciclistas que ya hubo una manifestación porque en los pueblos, están matando. En entonces, todos los pueblos. Eso está padrísimo. Dos, en los pueblos padrísimo. En las peregrinaciones. Que en primer sí, lugar, reforma, es ¿no? terrible las peregrinaciones porque solo vienen hombres. Es decir, es una bestialidad que las mujeres no vienen. ¿Por qué? Porque las bicis son las de hombres las que se usan y las mujeres no las dejan subir a la bici. Entonces, tenemos que tener bici de mujer, ¿sí? Y ir a los pueblitos a poder ayudar a que la gente ande en bici. Es decir, una bicicleta. Ustedes acuérdense cuando empezaron a andar en bici. La sensación de libertad más yo, grande. Sí, yo me gusta mucho la bici. A mí no, pero de chiquitos, no sé si se acuerdan. La primera claro, vez que ando en bici claro. y sin rueditas. ¿Sí la usas? Oye, pero te quiero contar algo. Hoy justo en el gimnasio vi, te digo que estoy viendo a niñas chiquitas, a una niña de 3 años con una bici, sin las rueditas de atrás bueno, es que eso, bueno. y sin ruedas adelante. No, es decir, bueno. ella va a aprender primero a tener el equilibrio sin pedales. Ah, ya sé cuáles son, sí. Y luego ya le pones el pedal. Para que se guíe. Ah, pero dije, wow, ya bien. Estamos evolucionando en todo. El tema es evolucionar, ¿no? Sí, y cada quien que agarre su tema. Yo creo que el tema bienestar es un tema gigantesco. Bueno, y aparte... Es hermoso, sí. ¿Cómo diría? Y encargarte de tu propio bienestar, no echárselo al otro. Importantísimo. No, porque los hijos dicen, estoy aburrida. Pues sácate los mocos, mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te baile o que te cante? Sí, eso yo no lo entiendo de los escuincles, ¿eh? El estoy, hay que hacer ¿qué? Algo. ¿Hacer qué? ¿Qué hacer? Yo estoy leyendo. Sí. ¿No? Sí. Chamaco, ponte a jugar pues, las sí, cartas. Sí. O... Bueno, no a nosotros nos tocaron, ¿no? Nos sí. tocó bici, nos tocó todo. Food. Sí, es que si no, mira, pensando yo salí en bici yo salí en bici aquí en México. Mis hijos no han salido en bici solos. Y no. yo con mi hermano sí me iba al parque y ándale, jugaba. Claro. Todo. Y yo ahora en patines sí. y tú me jalabas de pero la ahora no. y jugabas ¿a poco, al avión? ¿Sí dejaste ir a Carlos en bici así al parque y regresar? ¿De chiquito? Sí. No. No, y de grandote no, tampoco. No. Oye, pero hablando de este tema de ser niños y de jugar, sí. esto del COVID, si lo pudiera platicar de una forma divertida, es siempre, ¿te acuerdas cuando jugabas a tú las traes? Es tantito así. O sea, es que te decían, tú las traes así y ya eres el responsable de contagiar al otro niño y ya quitarte tú de eso. Ahora, ¿cómo hablarles es un a poquito... los niños? Yo creo que los niños se la están pasando muy mal. Muy o sea, mal. El encierro. Sí. O sea, a mí los niños y los jóvenes... Pero sí. pueden, sí. con sí, la es imaginación la es la depresión, ¿no? El tema de trastorno mental, le decía Locke, está que no se está tocando la prevención de trastornos mentales por cuestión del COVID
y las consecuencias las vamos a ver gravísimas. O sea, no tengo el dato de cómo... No, y las vamos a ver en unos años. O sea, niños que están en el encierro. O a corto plazo. Bueno, les digo algunos datos de salud mental para que se pongan fríos o frías. A ver, venga. Sí. El 81% de la gente que sufre un trastorno mental jamás va a tener tratamiento en México. Eso es cierto. ¿No? El 19% que lo tiene tarda entre 7 y 30 años en tenerlo. Saberlo. En tener el tratamiento. Entre 7 y 30 años. No, eso es una locura. Es decir, es una cosa gigante. Pero les digo una buena. Uh-huh. Hoy constituimos el Consejo Promotor de Bienestar y Salud Mental en Fonsalud. Es decir, esa es una gran noticia. La fundación más importante, el maestro Soberón la funda, un agente... Sí, de primer. Excepcional. Excepcional. Crea los Pumas en la UNAM. Sí, ya bueno, con eso, americanista. No, bueno, es, bueno, pero... Es, no, digo, es, yo soy americanista, pero está muy bien. Nobody's perfect. Yo y el burro van ranking. Sí, Jesús iba muy bien, pero bueno, todavía. Que lo quiero muy bien. Ya, tenías que ser... Entonces, bueno, esa es una gran noticia. Es una fundación y vamos a trabajar empujando bienestar y salud mental. ¡Qué padre! Cuando qué dices vamos a, ¿quiénes son? ¿Tú bueno, y quiénes? Sociedad este, y gobierno. Bueno, somos sociedad, es gobierno, iniciativa privada, y la idea es entender este proceso y poder compartir las prácticas exitosas de otros lados. Es decir, ¿qué le está funcionando a Francia? ¿No? Traerlo acá. Tú estudiaste en Francia, ¿no? Yo estudié en Francia, sí. Pero lo que le funciona, ¿no? ¿Qué le funciona a Inglaterra? Sí, el well-being. Sí, ahora, el ¿todo se college, puede, se tiene que sí. adecuar a México o son modelos que no importa dónde estén, funcionan? Bueno, platícales todo lo que adecuadas. Hiciste con desórdenes alimenticios. Hiciste cosas bien interesantes en varias partes de la República. No, bueno, cosas interesantes que hemos hecho, que hemos traído modelos de afuera. Casa del Adolescente. Sí. Que en Francia fue la locura. Bueno, eso. De repente, para Madame la Chirac, vida de los adolescentes. Sí, Madame todo. Chirac de repente se da cuenta que tiene hijas adolescentes y que ya no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Como todos cuando fuimos adolescentes, nuestros papás, claro. Y ahora que somos adultos con nuestros hijos. Dice mi papá algo maravilloso, dice, los adolescentes son de lo peor, porque hacen lo que ven y no lo que uno les dice. Sí, claro. Hacen y sí, lo es cierto, que ven, son de claro. lo peor. Sí. Entonces lo que hicieron los franceses, Madame Chirac dijo, ¿qué hago con ellas? ¿No? Dos hijas. Entonces se pusieron a ver y se dieron cuenta que el adolescente, al salir de la escuela o al salir de la casa, en el ambiente social no tiene un lugar. ¿Sí? Un lugar donde se pueda reunir, donde pueda platicar y donde plantee sus dudas para poder tener elecciones acertadas. Y crearon la Casa del Adolescente. Ok. Que es un lugar, ¿sí? Que es un lugar en donde tú puedes ir, puedes jugar, pero todas las preguntas y toda la información que hay ahí es para tu momento, ¿no? El tema del ciclo, el tema de las relaciones sexuales, el tema de la obesidad, el tema de los trastornos de la alimentación, es decir, que son sus preguntas. Y gente de su edad un poquito más grande, que son un poco sus orientadores para que vayan ahí sí al lugar donde tendrían que ir, ¿no? Entonces hicimos uno en Michoacán, hicimos otro de trastornos de la alimentación en Ecatepec, hicimos otro, ayudamos para el de Pachuca. ¿Siguen abiertos ahorita? Sigue, hijo, es que está, los, el cambio... Sí, no, no, me imagino no, 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 que... Yo tampoco no, 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 sé no, no, decir... Es decir... Pero es una tristeza eso, ¿no? No, y nos cuesta un trabajo arrancarlos. Es que no creen en lo transeccional, bueno, en el caso de los municipios, que es cada sí, tres años. Bueno, ahora y el problema de los egos, se ponen buenos. Yo no lo hice, entonces lo cierro, entonces vuelvo a hacer yo otro, y entonces no dan continuidad y toda esa curva de aprendizaje se pierde. O sea, fue... ¿Cuántos doctores tenemos como él? Muchísimos. Bueno, espero que sí, pero el esfuerzo que hizo el DOC en hacer estas casas, claro. Pues ya hizo esa curva. Y por no dar un seguimiento a un tema político, la verdad es que lo abandonamos. Bueno, uno que es un milagro, es un centro que hicieron para huérfanos, el ingeniero Cárdenas y mi papá, hace 35 años y todavía funciona. ¿En Michoacán, dónde? En San Antonio de los Corrales. Porque empezó a crecer y los que iban saliendo empezaron a cuidar el lugar. Se hizo una sociedad de alumnos. Wow, evitaron que se moviera. Bonito. Y hoy tiene 35 años funcionando. Wow, pues así debiera ser. Sí, pero es difícil, ¿eh? Sobre todo cuando uno no está ahí al ladito para... Pero bueno, hay modelos interesantes que hay que traerlos. Y tema bienestar es gigantesco y hay que agarrarlo. Porque sí, es de la sociedad.
¿no? Sí. Claro. Y hay mucho dinero para los proyectos de bienestar. ¿De dónde? Bueno, tú ves el Programa Nacional de Desarrollo, hay banco, hay instituto, hay secretaría, hay universidades, hay tandas. Sí, ya no me acuerdo, pero es decir, hay muchísimo y no hay espacio para capacitar a los técnicos del bienestar. Lo que tiene que haber son programas, ya que se echen a andar. Programas de este tipo, ¿no? Que hay que hacerlos. Es decir, se necesitan. Ahora, ¿tú has visto que sí hay un incremento de depresión, de ansiedad con todo esto que está pasando? No, 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 es gigantesco la parte emocional. Gigantesca. Y a nivel mundial, ¿eh? Es el tema, la depresión ahorita es el problema. Él va a seguir la segunda causa, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿qué número es? Canadá. Llegó nuestra invitada. Ok. Tenemos otra invitada que ahora les voy a presentar. Oye, ¿y qué, cómo hablarles a los niños? ¿Y cómo qué les dices? Bueno, te cuento algo nada más rápido. Favor. Hoy también que salgo de mi casa para ir al gimnasio y hay niñitas jugando. Y entonces salgo y me agarra una niñita de 3 años y me dice, hola. Y le digo, hola, es mi cumpleaños. Y le digo, ay, mi amor, qué padre, felicidades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Una piñata? No. ¿Un pastel y van a venir tus amiguitos? No, estamos encerrados. Sí. Y dije, ay, Dios. Sí, y entonces volteo con la nana y me dice la nana, todos los días es su cumpleaños. Pues sí. ¡Qué cumpleaños! ¡Es el no cumpleaños! Y dije, güey, ahora se nos olvidó vivir así. ¿No? Celebrando cada día porque es un cumpleaños. Que le mande saludos a Roberto Lepe, pide, por favor, que imites a Adela Micha, piden aquí. Ya, por favor, ven, la gente está harta del tema y sin embargo sabemos poco. Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque además todavía falta tiempo y la gente está harta, o sea, de oír hablar del tema. Pero falta mucho y hay mucho que tenemos que saber y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. ¿Cómo hablarle a la gente del tema? Ya está tu invitada lista, yo ya quiero que entre para que me la presentes. Ella es bien aguerrida, ¿eh? Todo lo que adelante, no ha dicho ustedes lo va a decir. Ah, sí, adelante. Lorian, ¿cómo estás, Lorian? Bienvenida. Muchísimo gusto. Adelante. Mil disculpas por el retraso. Gusto, mucho gusto, igualmente. Es doctora. Mucho gusto. Es profesora, investigadora de microbiología. ¿Qué tal? Hemos conversado muchas veces. Muchas veces. Nunca nos hemos conocido personalmente. Así es. Pero aquí estás. Estamos hablando, es que ellos ya les dio el COVID. Ya no, ustedes ya tuvieron COVID. Ya somos sobrevivientes. Y cuéntenme cómo les fue. ¿Cómo les fue? Bien, pues ya lo platicamos. Les fue en feria, pero salieron bien. Sí. ¿Tuvieron que estar hospitalizados o pudieron tratarlo solo de forma ambulatoria? Bueno, a mí me dio neumonía. Claro. A mí me dio neumonía. Las 3 veces que me sacaron el examen de tórax. Bueno, el examen no es la placa de tórax. Salí con neumonía y me estaban mandando otros tipos de medicamentos diferentes que el común denominador. Y al final, gracias a Dios, bien. Pero el tema es que decía Adela que no conocemos tampoco. Pero por más que, pues es lo que es. Digo, es algo nuevo, ¿no, Doc? Es algo nuevo. No, bueno, sí, indiscutiblemente. O sea, COVID-19 es una enfermedad nueva. El virus es un virus nuevo, todo eso. Pero conocemos cada día más. Es decir, en este tiempo, la verdad es que la producción, la generación de información científica ha avanzado tan rápidamente en estos meses. O sea, creo que se ha publicado más sobre COVID-19 en los últimos 7 meses que sobre cualquier otro tema durante años, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado. Muchísimo. Yo siento que no hemos avanzado nada, no. Seguimos en la oscuridad. En el tema de medicamentos, pero si hay un gap entre la información científica y la información a nivel general, ¿no? Sí, claro. No, a ver, hemos avanzado inmensamente. No sabemos el origen del virus, se describió el origen del virus, es decir, al poco tiempo de haber descrito que eso era un... Inmediatamente se tuvo la secuencia genómica del virus. Sí, eso sí fue rapidísimo. O sea, ni siquiera un mes ya teníamos la secuencia genómica completa del virus.
Teníamos, además de esto, una forma para diagnosticarlo. El método para diagnosticarlo ahora también ha ido evolucionando. Cada vez son más efectivas, la técnica más rápida. Antes tardaban 4 o 5 días en darte un resultado. Ahora puede ser un resultado en unas pocas horas, sí, de hecho. Sí. O sea, la mayoría de los laboratorios están tardándose 24, 48 horas porque se dan un margen por la demanda que tienen. Pero realmente una prueba PCR hoy por hoy puede salir en 3 horas. En 3 horas se puede tener un resultado. Además, estaba haciendo, por ejemplo, este protocolo Berlín que se utilizó al principio. Era muy engorroso, muy costoso, muy tardado. Ahora se están haciendo las pruebas por PCR muy rápidamente. Se ha avanzado y yo siento que el avance más importante ha sido el entendimiento de la enfermedad misma. Es decir, que cuando empezó la pandemia, tenía la impresión que COVID-19 era una infección respiratoria, algo similar a la influenza. Sí, sí. Y siempre era esa comparación, ¿no? Quien decía, no, digo, neumonía, señor, sí, es como la influenza, es una gripa, es un catarro, qué sé yo. Quienes quisieron minimizarlo hacían mucho, el señor Trump, ¿no? El señor Donald Trump, que nos ha hecho favor de ser el desinformador en jefe, ¿verdad? Desinformador en jefe a nivel mundial. Le han quitado tweets y le han quitado, sí, claro, sí, no, porque no, desinforma, no. Claro. Es terrible, terrible lo que hace, ¿no? O sea, hoy escuché un discurso, ahora que están en la bronca con las elecciones a puerta. Que ya son el próximo martes, ¿eh? Ya, ¿verdad? Sí. Y ahora es cuando se ha puesto más rudo con su fake news, ¿verdad? Terrible. No, pero bueno, la cosa, él decía, no, pues, incluso aquí, ¿no? Al inicio de la pandemia se decía mucho esto de es una gripa, no pasa nada, es algo muy similar a la influenza, no sé. Y se tenía esta idea de que era respiratorio. Yo siento que el avance más grande ha sido, y esto se refleja, en los números. Ahorita hago mención de eso, pero de entender que COVID-19 no es una infección respiratoria, si bien se transmite por vía aérea de forma muy similar a la influenza, no es propiamente una infección pulmonar, sino que es una enfermedad microvascular. Esto hace toda la diferencia del mundo, porque lo comprendemos, es una enfermedad que provoca cambios microvasculares, que son procoagulantes e inflamatorios. Se entiende ahora sí como un síndrome procoagulante inflamatorio. Así se entiende. Que te puede dar en cualquier edad de tus órganos. A mí me dieron anticoagulantes. Desde luego. A mí me dieron anticoagulantes. Eso, por ejemplo. Y ahora sabemos, aquí hay una cosa muy curiosa que está pasando. Si nosotros vemos cómo iba la pandemia avanzando en los meses de febrero, marzo, abril, cuando se vino el brote grande en Europa, se veían las curvas de contagios y de muertes que iban casi a la par. De repente hubo un momento en el que la curva de defunciones ya no es similar a la de los contagios. Es decir, que los contagios siguen aumentando, pero ahora las defunciones no llevan el mismo patrón. ¿Por qué se muere la gente? Porque tenemos esta idea, y lo contaba Consuelo, cuando le dijeron, eres positiva, ella dijo, ya me voy a morir, ¿no? Chucho dijo, sus hijos le dijeron, ya te vas a morir, papá. Sí, o sea, relacionas es el como virus un sinónimo, con la muerte, ¿no? De muerte. Esto es un problema muy grande porque hay mucha desinformación. De lo que yo digo. Una la de las cosas que está ahí. Regresamos al mundo. Sí. Ahí está el baño. Ahí. El tema. Perdón, el tema de por qué están las muertes hacia la baja. Yo lo que siento, amigos míos que le dieron COVID en febrero o marzo, fueron tratados diferente y con diferente tipo de medicinas que yo, por ejemplo. Eso es lo que claro, está haciendo. Claro, es exactamente eso. ¿Por qué? Porque entendemos mejor la enfermedad. Y ahora sabemos una cosa. Esta narrativa de, no se preocupen, aquí tenemos muchos ventiladores, tenemos muchas camas. Al principio, ¿a poco no eso era lo más importante? Sí, claro, decía, no hay ventiladores, traigan ventiladores. Pues era la crisis por los ventiladores. A ver, COVID-19, mientras se trate con medicina crítica, la mayoría de las personas se van a morir. Esa es la realidad. COVID-19 es lo tiene que tratarse. Está pasando, ¿cuántas gentes entubadas están muriendo? Sí, no hay que llegar ahí. Lo que el 80% de los que si llegas están ahí, muriendo. La forma de tratar COVID-19 y de salvar vidas
es uno, previniendo. Y los contagiados deben tratarse de forma muy temprana. Entonces, la atención temprana es la clave para salvar vidas. Si se deja que la enfermedad progrese, una persona que ya llega a tener COVID grave, la verdad es que sus posibilidades ya son remotas. Pero la atención temprana, perdón que lo diga, en nuestro país tiene que ver con un tema económico de que tengan acceso a hacer el examen. Porque, a las pruebas. O sea, porque lo que no está pasando, o sea, el tema es que llegas con ciertos síntomas y lo que hace uno es, me siento con algo como lo del COVID y me resguardo. Y no tienen acceso porque es muy caro. Y llegó a costar en algunos hospitales privados 4,500 pesos. La prueba, sí. En, o sea, en marzo en algunos hospitales privados estaban en 9,000. Sí, no, una locura. Pero ahorita siguen en 3,000, 2,500. No, pero 1,300. Hay quien lo hace por 1,000 pesos también. Sí, 1,200 pesos. Ah, pero esos son a los legisladores. A nosotros todavía no. No. Salud Digna no. Lo hace por 1,000 pesos. Digna creo que ahora está cobrando 950 pesos por la prueba de 1,000. Pero de todos modos, 950 pesos, ¿cuánta gente puede pagar 950 pesos? No, además, porque cuando un miembro de la familia se infecta, entonces tienes que hacerle toda la familia. Entonces, si son 6 miembros de la familia, pues es un problemita, entonces, ¿verdad? Entonces, es un problema de que México, por falta de economía, no vamos a llegar a tener... ¿Cuál es la probabilidad que lleguemos a atenderlos de manera oportuna? Hay muchas posibilidades. Yo acabo de empezar una iniciativa para hacer esto precisamente, dar atención temprana a la gente en México por vía remota de manera gratuita. Está buenísimo. Estamos, pero Lorian, eso lo hablamos hace cuánto. Ay, hace hablamos meses, hace 3 meses. Sí. Y apenas es que si la todos los doctores dieran consulta vía remota, ¿no? Estaría genial. Ha sido un problemísima porque realmente para echar a andar la plataforma, para empezar, pues es un esfuerzo altruista, dependemos de donativos. Si no hay donativos, pues no se puede echar a andar. ¿Y cómo se llama la plataforma? Nos llamamos Salvemos Conciencia. Ya estamos muy organizados y de hecho tenemos así un equipo de comunicación, un equipo de estadística, de sistemas, la coordinación médica. Estamos ya muy, muy organizados. Estamos esperando los donativos suficientes para hacerle on al switch y echarnos a andar. Tras bambalinas hemos atendido pues cerca de 850 pacientes ya. Okay. Wow. Y con un índice de hospitalización de menos del 1%. Sí, wow. Como debe de ¿cómo ser? Tiene que menos ser. Del 1%. Como debe de ser. Así, exactamente. Hay que agarrarse a la gente temprano. Y ahora, ¿sabes qué? Lo de las pruebas. La verdad es que para atenderlos en Salvemos Conciencia, nosotros no requerimos la prueba diagnóstica. ¿Con qué síntomas no requerimos la prueba diagnóstica. Son tres cosas. Uno, el que trae sí la prueba PCR, desde luego puede ser atendido. Dos, la familia de esa persona. Porque asumimos que si uno está contagiado, toda la familia lo está. Aunque no presenten síntomas. Aunque no presenten síntomas, porque la mayoría de las personas de cualquier manera son asintomáticos. Es lo que decía. Y entonces, lo que hacemos entonces es seguirlos. Los que van asintomáticos, qué bueno, no requieren medicación, no requieren ningún tratamiento farmacológico. Pero sí contagian. Eso es lo que tienen que entender. No, y además de que contagian. No necesita un asintomático ningún tipo de medicamento. No necesariamente, al menos que empiece a mostrar signos de deterioro. Lo que hacemos es ver a los pacientes una vez al día, los que no se complican y siguen asintomáticos y todo, una vez al día se les ve en una videoconsulta. A ver, su oximetría, su temperatura, su frecuencia cardíaca, esto se registra en un historial clínico, va bien de todo, usted va muy bien, qué bueno. Esto le da a la gente una certidumbre que está faltando. Seguridad. La gente tiene tanta incertidumbre y esto les causa una angustia enorme. ¿Qué pasa si dicen, perdón, porque me está interesando mucho y está padrísima la plataforma, felicidades. Gracias. Necesitamos gente así en nuestro país. ¿Pero qué pasa si la gente que ha sido atendida no tiene acceso económicamente a las medicinas? O sea, que ya tenga... Ese es Bueno, estamos tratando de solucionar una serie Una cosa lleva a otra, por eso... Una lleva a otra, exacto. Sí. Es decir, vamos eventualmente a tener... Atendemos pacientes desde asintomáticos hasta con síntomas moderados.
sí hay un punto en nuestro protocolo médico en donde definitivamente... Ya los remites a alguien más. Tienen que ser remitidos al hospital porque no puedes más. Sería irresponsable tratar de seguirlos atendiendo por vía remota. Entonces, tienen que ir al hospital. Ok, pero en ese trecho la verdad es que menos del 1% terminan en el hospital. Y lo que uno hace además es un servicio increíble de darles a las familias un... Es decir, ahí tienen un miembro de la familia infectado y el resto de la familia dice, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos a morir todos o cómo? Ya estamos todos infectados. Si es el padre de familia, piensa, bueno, ya maté a mis hijos o cómo. Exacto. Ya los infecté. La culpa. Sí, la culpa. Exacto. Entonces, que ahora todos nos van a morir. Y el simple hecho que tú los puedas acompañar y una vez al día un médico los ve, a ver, páseme su oximetría, eso va bien, cómo anda de síntomas, eso no sé qué. Si te sientes, eso ya es la familia un acompañamiento. Dice, perdón, o sea, yo ya sé que vamos bien, aquí todos vamos bien. Eso ya les da una paz mental que es invaluable. Es que antes de que tú llegaras estábamos diciendo que esta es como la enfermedad de la soledad, que esa es otra epidemia, ¿no? Porque terrible. Te dicen positivo, aíslate, ¿no? Y aparte saben que eres positivo y te tratan como vete de aquí, Satanás. O sea, eres un riesgo para mi salud y para mi vida, por supuesto. Es que es como una bomba de tiempo, ¿no? Es una bomba de tiempo. Eres positivo, entonces eres una bomba de tiempo. Es la verdad. Y entonces la culpa, el remordimiento, la ansiedad, el miedo, eso, ¿quién puede con eso? Porque hoy no te sientes tan mal, pero mañana a lo mejor ya los pulmones te empiezan a fallar. Y pasado mañana a lo mejor presentas una diarrea. Pero y precisamente... Y cada día es así de, ay, no tuve diarrea. Güey, sí, qué horrible. Pero precisamente en esta iniciativa, en Salvemos Conciencia, lo que queremos es eso, empoderar a las personas a través del conocimiento, a través de la información. Es decir, que si una persona sabe, yo no me siento mal, es que esto está pasando, cuando dijimos, ¿ha avanzado mucho el conocimiento? Sí, pero esto es lo más padre del avance en el conocimiento. Entendemos que es una enfermedad microvascular, que no es respiratoria, y entendemos que hay este fenómeno de las hipoxias silenciosas, o que les llaman hipoxias felices. ¿Qué es hipoxia? Entonces, hipoxia es cuando disminuye el oxígeno, la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, las personas, por ejemplo, se sienten perfectamente bien, no tienen síntomas, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen descubrimientos nasales también. ¿Usted se siente bien? Sí. Le toma uno la oximetría y de repente empiezan a bajar la oximetría. Hubo un caso, nada más para ilustrar el ejemplo, de uno de los médicos que atiende en la plataforma. Un paciente que dijo, se le hizo algo tan impresionante que de hecho le pidió permiso al paciente, oiga, ¿lo puedo filmar? Sí, no, claro, ¿no? O sea, póngase su oxímetro, con el oxímetro así, mostrando, 65, estaba saturando 65, y le preguntaba, no, bueno, oiga, significa? No, es muy bajo. No, estás por morirte. O sea, que estás terriblemente mal, estás oxigenando. Estaba muy contento grabándose. Lo normal es que estés cerca del 100. O sea, de 92 en la Ciudad de México, 92. Sí, ¿no? Sí, también. Abajo de 89 ya estás en riesgo. Abajo de 90, o sea, lo normal es 92. Si vives a nivel del mar te van a decir 94 para arriba y casi todo el mundo está saturado. Aquí en la Ciudad de México, 92. O sea, 92. Sí. Déjanos para 92. Sí, por favor. Sí. Sí, o sea, aquí un chancito porque, bueno, es la altura y la contaminación y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, pero vamos a decir, alguien que baja de 90%, esto es un signo pero de gran si baja, alarma. ¿Los órganos empiezan a fallar o...? Pues no es está que hay deterioro pulmonar. Esto es lo que se necesita entender. Estos coágulos, lo que hace el virus es propiciar la formación de microcoágulos que van por el torrente sanguíneo. Donde encuentran resistencia, ahí se atoran. Donde se atoran, ya no ahí ya no pasa la sangre. ¿Qué pasa? Se empieza a morir ese tejido. El pulmón es muy sensible a esto. Pero no es solo el pulmón. En autopsias de personas que han muerto de COVID, hay un montón de personas que tienen problemas cerebrales, ¿ves? Renales, hepáticos, cardíacos, por los trombos. Yo creo que es psicológico tu asunto. No, ¿qué? No, ojalá. No sabes qué cosa tan horrible. ¿Se puede diagnosticar eso? Porque Consuelo dice que ella tiene secuelas en el cerebro. No, que a mí me dio, que a mí se me inflamó en el cerebro. Sí, es verdad. Mucha gente tiene y quedan con secuelas. Algunas, o sea, la mayoría van pasando con el tiempo, algunas. La pérdida de memoria, por ejemplo. La pérdida de memoria. De repente, por ejemplo, el estado de que te sientes como desorientado, desorientación. Sí, ese también me da.
Eso es porque lo que sucedió, lo que les sucedió es que ustedes tuvieron micro. O sea, no es para que ahorita los traumatice. Infarto cerebral. Corte 911. Corte 911 para cerebro. ¿A qué me trajiste? Pero sí supiste que dijo que al principio dijo, soy hipocondriaca. Y entonces... Sí, ella empezó diciendo que es hipocondriaca. No sabía, lo he dicho mil veces. Sí. Estoy preocupada por mi salud mental. Y creo que es lo... Pero no para mal, no es de que me vuelva a dar una loquita. Yo también estoy muy preocupada por mi salud mental. De verdad, yo diario tengo COVID, me despierto con COVID, se me quita conforme van pasando las horas, luego me vuelve a dar. Pero ¿hacia dónde pero vamos a llegar? Con risa. A vivir con este tema de manera cotidiana y ya dedicarnos yo al no tema. Sé. Ustedes, porque este doctores, es el, no, es que este punto que dice Adela es importantísimo. Todo el mundo dice, ya estoy. Estamos llegando al punto nosotros porque lo vivimos. Entonces, un poquito más estamos, digamos, el con es que el dices... tema de decirlo. Ajá. Pues ya los chavos, la mayoría, la gente dice, ya no quiero más COVID, ya no quiero más COVID. ¿Lo tenemos que vivir como la influenza? O sea, ¿tenemos que llegar a ese modo? Porque el tema que estamos viviendo ahorita son, sal a la calle, ¿cuántos comercios han cerrado? Luego el tema de seguridad está incrementando en muchos lugares. Y esto va a ir, y entonces estamos trayendo otras cosas que a lo mejor le estamos dedicando, con todo respeto lo digo, que a mí me fascina y ahorita me voy a ayudar en el tema del presupuesto para ver cómo podemos hacer para que lo gracias, tengan. Sí. Pero estamos llegando a un tema donde es COVID, 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 y estamos abandonando. Yo siempre dije que son dos caminos paralelos. O sea, un camino es el económico, el tema del COVID, que es el que nos atiende ahorita, pero ¿hacia dónde podemos recomendar a la gente? Olvídense, no se preocupen, nada más, estas son las... La prevención, qué tanto hay que subir el sistema inmune, pero parecería no sé. Que nuestra vida está rodeado de primero, o sea, Adela no sale. Yo no sé. No, yo tampoco. ¡Oh! No, pero entonces estamos en un tema de, o sea, papá, ¿pero hacia no, dónde? No, o sea, yo no salgo. Yo tampoco. Salí hoy nada más como cosa excepcional. Muchas gracias. Bravo. Hay dos que ya son inmunes, no, creemos. Sí. Somos muy cuidadosos. Pero seguimos, no, tenemos que... Nosotros dos somos muy cuidados. No, no, eso sí no. Eso sí es súper informativo. O sea, el 14avo día de que tienes, de que ya pasaste la primera prueba o el primer síntoma, dejas de ser contagioso por lo menos 3 meses. Dicho por el doctor Francisco Moreno, Leon Ilgowski. Bueno, cualquier sea, cosa nos está viendo no Francisco Moreno. Yo fervientemente. Imagínate, digo, no quiero decir que te voy a besar la boca. ¿No? Y que pero ya tener no inmunidad significa que a ti no te afecta si vuelves a estar en contacto con el virus. No quiere decir que eso, no contagies. No quiere decir que no contagias. Tú puedes tener el virus aquí. Puta madre. No quiere decir que no contagies. Hija de la chingada. Otra vez nos van a ver. Ya nos besamos. Otra vez nos van a ver con odio. Creo que depende un poco la carga viral también, ¿no? Depende de muchas cosas, o sea, hay sí, depende de muchas sí, cosas. Sí, sí, ese periodo de 14 días es como un promedio, ¿eh? Ah. Hay personas que de hecho dejan de contagiar después de 10 días, pero hay otras personas que hasta los 20 días siguen contagiando. Es decir, se toma 14 días como un promedio, pero nada está labrado en piedra. Dicen o sea, que hay como gente de 14 que, hasta 21 días. Exacto, de 14 a 20 pasados, todos pasados. Sí. Pero eso no quiere decir, digo, ahora ya hay reinfecciones. Si alguien con COVID me agarro aquí y así. Adela, mi hermano vive en Estados Unidos. Sí. Sus hijos ya van a la escuela. O sea, ya tienen una pues vida sí, pero como común. Escribió hoy alguien en el chat, si aquí no pueden controlar en una escuela una epidemia de piojos, ¿van a poder controlar sí, una epidemia de COVID? Claro. No. Pero a ver, es un tema que a mí me cuesta trabajo entender. Yo entiendo que el sistema de salud es diferente en otros países. Pero a ver, ¿tú qué te dedicas a la tele, Consuelo? ¿Cuánto tiempo dura la tele sin producir para estar haciendo el... O sea, me refiero a que estén pasando programas pasados y pasados pues y pasados. Ahí está lo que pasó, se contagiaron en la máscara. Por eso, yo entiendo que debemos de cuidarnos. Mi tema es... Y o por sea, eso lo que te dice decía, Chucho, y tiene un punto, es que no toda nuestra vida puede girar alrededor de me da COVID, miedo que sea por ahí. Pero no, es a lo ver, que hay, creo. Es que se trabaja bajo una falsa dicotomía. A ver, se trabaja bajo falsas premisas, que hay que liberarnos de eso, sí. Evidentemente, no se puede descuidar la parte de la economía
porque colapsar las economías va a terminar siendo, o sea, es sí, la, un la peor causa que la enfermedad. No, exacto. Sí. Entonces, esto no se puede desligar. No se puede desligar la parte de cuidar la cuestión económica y de seguir cuidando la cuestión sanitaria. Lo que pasa es que en este momento, es decir, una de las cosas más graves que han ocurrido, es decir, dejar que la pandemia vaya, permitir que la gente haga lo que se le pegue la gana. Ahorita en Europa, el brote que tienen, ahí sí tienen un rebrote. Aquí no. Porque ahí se les acabó el primero, ¿no? O sea, aquí nada más tenemos repuntes, ¿no? Sí. Igual en Estados Unidos. El doctor Fauci ayer dijo, a ver, no se hagan pelotas. Aquí no es que vayamos, que tengamos aquí tres olas. Todo. Aquí seguimos en la misma condenada ola porque no hemos podido acabar con los contagios. Bueno, entonces, en Europa, por ejemplo, pues se viene un rebrote. Y aquí se maneja tanta discursiva falsa, ¿no? Ese es el problema más grave. La falta de información. Falta de información. Cada quien quiere cuidarse las espaldas. A ver, yo les digo tal cosa, porque la gente está más preocupada en cuidarse las espaldas, en verse bien. Que en decir la Cuando verdad. Digo gente, hablo de los políticos, concretamente. Sí, que en decir claro. la verdad. Concretamente, ¿no? Que decir simplemente la verdad y hacer las cosas como tienen que ser. Entonces, en Europa, por ejemplo, ahora quieren manejar, oiga, pues si en Europa ya hay rebrote, ¿cómo no va a haber rebrote aquí? No, perdónenme tantito. O sea, a ver. Espérese tantito. No, es que no, esto no es algo que naturalmente se dio así como que, bueno, es que tenía que venir un rebrote. No, en Europa se está dando un rebrote porque los gobiernos relajaron medidas, las personas relajaron medidas, se le da cabida a todas estas voces de ignorantes, perdónenme, pero que son de la corriente o del estirpe de los terraplanistas y todo eso de que, no, si yo me pongo un cubrebocas, voy a inhalar CO2 y me voy a morir sí, en la calle. Y si me toman la temperatura. Me toman la temperatura aquí, me acuerdo. Pati Navidad. ¿Sí? Pati Navidad, pues sí. ¿Es en serio? Sí, sí. No. Ella tiene una idea como muy diferente a todo esto. Sí, sí, sí. Sí, es pero hay cosas que no son de opiniones. Sí. O sea, hay cosas que ni son... Ni es un dogma de fe. Son, sí. No, o sea, no, esto no, es ciencia, a ver. O sea, hay hechos que no son de opinión. O sea, es un hecho y se acabó, ¿no? O sea, es entonces el termómetro es. No te borra la memoria, ni te quita neuronas, ni te va a matar nada, ni nada. Es un termómetro. O sea, no pasa nada. No es una cuestión de opinión, vaya. Pero bueno, en fin. Y entonces se maneja esto. Yo pienso que sí. Se tiene que encontrar una manera de vivir con el virus. Quienes lo están haciendo muy bien, de hecho, son los países del sureste asiático. Ellos lo están haciendo muy bien. Es decir, saben cuándo se tiene que redoblar esfuerzos. Ellos saben esto. Si cada vez que van a venir brotes vamos a volver a cerrar la economía, ¿cuántos cierres puede soportar nuestra economía? No, no, no. ¿Cuántos cierres? Uh-huh. O sea, eso pues hay que preguntarle al doctor López-Gatell, ¿verdad? A ver, doctor, nomás díganos cuántos cierres cree usted que puede aguantar Entonces, México. Es un tema como la contingencia, digámoslo en términos, como hacer una analogía. O sea, tenemos la contaminación, cuando llega la contaminación a cierto número, entonces ya tenemos la contingencia y nos vamos con esa, con un... Y es si que llegamos no es a un ideal. Es que no es No me refiero a los asiáticos, ¿cómo lo están haciendo? Ah, no. Los sí. asiáticos, porque lo es llevan... Es que me adelanté y le robé palabras y no la atiné. No. ¿Y cómo le hacen los asiáticos? Los asiáticos lo están llenando, por ejemplo, en China, literalmente han vuelto a la vida normal. Hay cines, hay teatros, la gente se reúne. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es? Llevan una vigilancia muy estricta. Ah. Ahorita acaba de pasar en un pueblito. Detectaron tres casos. Sí, el pueblito. Tres casos asintomáticos y dijeron, ¡pum! Cierran el pueblo completo, nadie entra, nadie sale, todo el mundo encerrado aquí. Sí. Pruebas. Hicieron, no sé, como 3.6 millones de pruebas en una semana o en 10 días o no sé qué. Le hicieron pruebas a todo el condenado pueblo. Quienes se pescaron un montón de asintomáticos, los aislaron a todos, tratamiento temprano, vieron que ya no había virus, no sé qué, y después de un ratito, muy bien. Sí. Adelante, sigan con su vida. Lo que hacen es contener, claro. Eso es lo que nos ha faltado, la contención de la expansión de los contagios. Mientras los contagios sigan dispersándose de la forma como están, no hay manera. Pero ¿cómo? No hay manera. Pero perdón. ¿Sí? Digo, me fascina. A ver, no es que quiero ser contras, pero aparte. No, no quiero ser contras, pero le va a ayudar mucho a la gente que nos está viendo. A ver,
¿Cómo sí. contienes si hacemos ese modelo en la Ciudad de México? Por delegación. Versus, por delegación. Por colonia. Por colonia. O sea, por cuadra. Adela, sí. ¿no podrías ir a tu programa de radio si te toca de este lado y no regresas a tu casa? Pues ni modo. No. Sí. No, se tiene que hacer. Por alcaldía, de verdad. Problema. Sí. Lo que se hace, esto está muy claro. Perdón, ese es un... Esto es una inquietud, pues sí. Esto es muy claro. Lo que pasa es que dice Nueva Zelanda. Ok, Nueva Zelanda es una isla. Hay de 8 millones. Sí. Sí. ¿Cómo le haces en un país de más de 120 millones de habitantes? Como hizo Japón, que tiene también más de 120 millones de habitantes. Que como China, que tiene 10 veces esa cantidad de habitantes, millones. ¿No? 1.500 millones y lo logran bien. Taiwán, Vietnam. O sea, andan, no son países pequeñititos. O sea, no es Nueva Zelanda, digamos, ¿no? O sea, no es San Marino. O sea, sí se puede, pues, sí se puede. Claro que se puede. Lo que se necesita es evitar el tema. O sea, dejar de evitar el tema, dejar de evitar la responsabilidad que el gobierno tiene para contener los contagios. Junto con la sociedad, porque claro. debe haber una corresponsabilidad. Correcto. Porque yo soy un claro ejemplo de haber... omitido... De haber sido irresponsable. Me relajé y no tuve las medidas porque pues ya veía yo que ya estaban abriendo los restaurantes, los lugares. Entonces dije, pues algo está... Mira, Chucho, tú me dices, Adela no sale. Y les voy a decir lo que yo digo en este espacio y en el espacio de radio, que son los espacios en los que yo tengo un micrófono. Digo, el que no tenga de verdad a qué salir, que no salga. Claro. O sea, de verdad. Explícale eso a mi jefe. No, a ver, yo voy a trabajar. Sí. Aquí estoy, pero me regreso. Y a donde voy uso un cubrebocas. O sea, ¿qué afán tengo de ir a comprar un café si lo puedo pedir? ¿Cómo ayudas a la economía también de los restauranteros? De esto? Pues yo digo que pidiendo comida. Comiendo, sí. Sí. Pidiendo comida. Sí. Ahora, hay restaurantes que también no están haciendo lo que tienen que hacer, Chucho. Totalmente. No lo están haciendo. Sí. Su 30% lo abren hasta el 60%. Cierto. ¿Sí o no? Sí, claro. O hasta el 100, ¿eh? O hasta el 100. Sí. Y entonces esto no se va a acabar nunca. No se va a acabar. No hay nadie nunca. Que regule eso, que vaya alguien como de Salubridad que vea y le diga, se oiga, supone que sí, esa mesa, pero no sé, o sea, en realidad no sé. No hay enforcement, o sea, no hay... Sí. No le dan seguimiento. Sí. Dicen que tiene que ser así, pero no hay nadie que vaya y vea que realmente se haga de esa forma. O sea, yo entiendo que la gente, todos tenemos que salir a trabajar, todos, porque ni el más rico puede vivir sin trabajar. O sea, todos tenemos que trabajar, pero los trabajos que se puedan hacer desde casa, los trabajos que se puedan hacer sin tener que trasladarte o que ir a ciertos lugares donde hay gente... El aislamiento, yo creo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer, definitivamente. Se tiene que hacer. Y ahorita es el peor momento de todos para pensar en abrir, en relajarse, en hacer una serie de cosas. Es que aquí el problema es que si el gobierno realmente lo hiciera, cuando habla, cuando dicen eso, o sea, ¿cómo hacemos? En China es muy fácil, da la impresión que es muy fácil, porque ahí como ya no tienen prácticamente contagios, donde ven dos contagios, pues es muy fácil contener, porque son 3 personas o 20 personas y contienen una cosa pequeñita. Nosotros somos millones y la infección está dispersa. Nuestra carga viral comunitaria está completamente fuera de control, ¿no? Entonces la gente piensa, pues ya no hay nada que hacer. Mentira, claro que hay que hacer, claro que hay. Es decir, de cada caso que se diagnostica, esto se hace muy fácil. Epidemiológicamente no se hace muy fácil. Hubiera sido muy fácil hacerlo desde el principio. Sí, ahorita ya no es tan fácil. No se hizo ahora, no es tan fácil. Era muy económico hacerlo entonces, ahora pues ya sale sí, carito. Sí, la prevención ¿no? es mucho o sea, más barata siempre. Sí. Siempre hay que prevenir y hay que detectar y cortar cadenas de transmisión. Esa es la clave. Entonces, cadenas de un de transmisión. Caso, de un es. Caso que se diagnostica, ¿cómo se cortan cadenas de transmisión? De un caso que se diagnostica porque una persona es sintomática, va al hospital, se hace una prueba, la diagnostica. De ahí hay que rastrear sus contactos. Entonces, no sé, a la sus gente familiares, lleva a, su gente a la gente de su, y avisar, a la gente en su sí. y tener la responsabilidad. Y estuve con él y me resguardo hasta que yo sepa que no lo tengo. Pero ahí salud pública también tiene un papel fundamental. Tienes que rastrear a los contactos. Sí. Pues claro. Sí. Claro. ¿Y cómo sabes que los contactos tienen o no tienen? Hay que hacerles pruebas. Entonces, cuando se habla, hay que ampliar las pruebas. La gente cree que uno está pidiendo
que le hagan pruebas a todo el mundo sin ton ni son. O sea, pónganse en una esquina y háganle prueba a todos los mexicanos que pasen. No. Se está hablando de una cosa... La cadena de contactos. Exacto. Uh-huh. Entonces, el que sí va... Porque en esta oficina le dio a una persona. Sí. Que le mando un beso, hay que mandarle un beso. Sí, hay que mandarle un beso. Beso. Sí, claro. La quiero mucho. Inmediatamente, todos nos hicimos una prueba, ¿no? Claro. Es que ahí está la cosa. No saber... Tiene que ser 6 días después. Que no es inmediatamente. Sí, hay una ventana, después. ¿No? Una sí, ventana. Cinco días después. Cinco días. Porque yo me contagié por alguien que fue... Que, o sea, la cadena se dio así. Ella tiene, él lo visita... Se hace la prueba 2 días después de que se entera. Salió negativo. Le sale un falso negativo, sigue conviviendo. Exacto. No, tiene que pasar de 5 a 6 sí, días. Claro. 5 días. Eso hicimos. Dejamos pasar 5 días, nos hicimos la prueba y entonces ya no dejas que se siga esparciendo. O sea, porque. Claro. Exacto. Claro. Y entonces, y aíslas a las personas. El tema es ese. Persigues a sus contactos, ves quiénes sí son positivos, los que son sospechosos de cualquier manera les dices aísles 14 días, los que son positivos esos definitivamente requieren aislamiento, empiezas a cortar cadenas de transmisión. Hay otro, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá en Salvemos Conciencia, cuando tenemos una persona que entra a la plataforma a recibir tratamiento, al resto de la familia todos, venga, les damos una plática a la familia, qué tienen que hacer para cuidar a su paciente COVID, cómo atienden a su familiar, qué si se vale, qué no se vale, cuándo preocuparse y cuándo no se preocupe, la cosa va bien. O sea, no es necesario que todos se angustien tanto, ¿no? Vemos a toda la familia y asumimos que toda la familia está contagiada. Entonces, vamos a poner, esto es importante, muchas veces, volvemos, las familias no pueden hacerse pruebas, porque aunque sean 900 pesos, 900 por 9 claro, ya es mucho es más de dineral, lo que es un dineral. Pero si tú ya los estás tratando, les dices, ok, pero ahora, mientras les vamos a dar este, ustedes tienen que estar aislados. Ya tienes a los sospechosos, contribuyes a cortar las cadenas de transmisión. Exacto. Vía uh-huh. el tratamiento temprano. Entonces, tiene muchas ventajas. Eso es lo que se tiene que hacer definitivo. Ahorita, relajar medidas con la entrada del invierno y los virus estacionales y todo, no. es lo peor no, que podría suceder ahorita. Van a venirse meses, de aquí a posiblemente febrero o marzo, yo creo que van a venir meses que van a ser... Difícil. Muy, muy difíciles. No. Porque, y a ver, una pregunta. Y tú no quieres que nos dé ansiedad. Sí. Y tú no quieres yo que no nos quiero, dé pero ni modo. Pero ni modo. Pero ¿qué vamos a hacer, la gente? ¿Qué contra la ansiedad? ¿Qué es un remedio que tú dices, a ver, ya te va a dar la ansiedad? Y seguir ¿qué podemos con nuestra hacer? Vida. Respiración, meditación. Bueno, yo creo que la actividad física es un tema importante. Es decir, sí tiene uno que tener canales. Es decir, el funcionamiento mental tiene varias características importantes. Para que uno funcione, tiene que tener uno un nivel de tensión bajo. ¿Sí? Por eso cuando uno está tenso, mueve la pata, mueve la uña, es decir, descarga esa tensión. Me llevan haciendo todas las programas. ¿Sí? No es que es hipocondríaca. No es cierto, no tengo ansiedad. ¿Sí? Entonces sí, no tiene que tener uno canales para sacar toda esa energía de la tensión. ¿No? Y los canales naturales, sí es la actividad física, ¿sí? Pero también es el poder platicar las cosas y el poder no quedarse con el miedo solito, ¿no? Ese tema de aislarse sí es importante, pero es decir, la distancia social es lo importante, no el aislamiento, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Evitar el contacto. No el abandono, digamos. Sí, y no el encerrarme y cerrarme, sí, sino pedir ayuda y platicar. En México no se platica lo malo, ¿no? En México solo platicamos lo bueno, ¿no? Si me gané la lotería... Pero si no me salió el cachito, no digo, no me salió el cachito, llevo 40 años comprando el cachito, ¿no? Entonces sí es muy importante que podamos compartir, ¿sí? Y que podamos de repente aprovechar, hay cuestionarios validados donde me dicen si yo ya tengo un trastorno ansioso o si tengo estrés, ¿no? Pero desde el principio poderlo aplicar, ¿no? Saber si yo tengo estrés, porque si tengo estrés quiere decir que ya me está ganando la situación y yo a lo mejor no me doy cuenta. Y yo creo que eso, si te llega a dar... No ayuda nada. ¿No? Oye, si te agarra deprimido o te agarra ansioso. Exacto. O te agarra... Es no, doble o triple. Yo creo que no ayuda. Claro. Pero ¿sabes qué también pasaba? Que me decían, y ni te estreses, porque si te estresas, ¿sí? entonces... Y es como... Sí. O sea, ¿cómo lo hago para no estresar? ¿Dónde compro? No, el tema de respirar, sí, el tema de poder meditar, la gente que puede meditar y que le gusta, yo creo que sí son prácticas, sí, son gratuitas, es decir, no cuesta mucho, con que aprenda uno a respirar,
que aprende uno a caminar. Es decir, puede estar en un departamento y puede uno bajar las escaleras, subirlas, digo, de acuerdo a lo que uno moverse, aguante. Moverse, pero moverse. Sí, el poder ver series que te relajen, ¿no? Sí, no ver de narcos y eso, porque te vas a acabar muy angustiado. Sí, irte a donde tú puedas descargar todo eso, ¿no? Y poder pedir ayuda. Te mando la lista. Sí, mándamela. Hicimos un grupo muy grande de diferentes instituciones que recibimos llamadas gratuitas, desde el ver cómo me siento hasta un diagnóstico y una canalización en caso de que haya algo emocional asociado. Ah, qué tenemos bien. La lista, te la mando a tu WhatsApp. Sí, mándamela y la subimos. Y es gratuito, ¿no? Entonces yo sí creo que lo emocional, digo, esto mata, pero lo emocional aniquila. Sí, aniquila. Entonces yo sí creo que las dos cosas son muy importantes. Yo la verdad, muy cansada. O sea, confieso que estoy muy mal emocionalmente. Sí. O sea, yo no sé si porque oigo demasiadas historias, sé demasiadas historias, tengo demasiada información, pero yo creo que es colectivo. O sea, sí, claro. Lo que quiero compartir es, híjoles, y si nos da... ¿Y si me no lo da? Permites, es que en esta angustia emocional de... Y si me da, y si ya en el súper, y si la fresa trae la triquiñosis, y si no sé qué, como lo paraba era decir, ahorita no tienes... Ahorita estás perfecta, estás sentada platicando con tus amigos. No lleves a tu mente a todas esas cosas que te sobreinforman y no sabes cómo manejar, porque entra el ¿y si me da? ¿Y si me pasa ya lo que hay? ¿Y si se tienes. Me para el corazón? Sí, chécale, ¿y si los trompos del cerebro me dan en la memoria y olvido a mis pero hijos? Pero creo que hay una manera de empoderar a las personas. Esto mando, es lo que estaba yo diciendo hace rato. Que, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo un programa de autovigilancia. Es decir, la gente tiene que tomar la responsabilidad de su propia salud, de su propia vigilancia. Y saber, esto no es, o sea, es, como bien lo dijiste, no es solamente, el gobierno tiene que hacer lo suyo, sí, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte en todos los sentidos. Nuestra parte en disminuir la propagación de los contagios. Claro, lo que saber que necesitamos pueda. Usar cubrebocas, saber que necesitamos evitar espacios cerrados, aglomeraciones, todo esto, ¿no? De guardar distancia, de lavarnos las manos, una serie de cosas. Necesitamos cumplir con nuestra parte. Pero hay algo que también es muy importante y creo que esto empodera a las personas, saber. Ahora sabemos que una persona que tiene pocos síntomas visibles puede empezar ya a tener deterioro pulmonar. Y sabemos que si lo podemos detectar, este deterioro pulmonar de forma temprana, lo podemos detener. Lo podemos... ¿Cómo lo detectas? Con las oximetrías. La gente necesita un oxímetro y un termómetro. Están agotados. En su casa. Están No, en Amazon. En Amazon okay. Se pueden conseguir, sí, okay. Sí, sí. ¿Y dejar de fumar? Yo no fumo, mira. Bueno, pero eso no creo que sea muy bueno, Micha. Yo fumo. Tengo mi vape. O sea, yo por más que le diga a la Micha, deja eso. Yo también vapeo. Bueno, ya también me quieren quitar todo. ¡No! ¡Ya! Está bien. Que no venga diciendo que no puedo. Yo la verdad no tengo ganas de nada. Sí, sí. ¡Ayúdame, barriguete! ¡Aumentame la dosis! ¡Haz algo! No tengo ganas, estoy apática. Sí. Te digo, se te enferman las ganas. Se te enferman las ganas. ¿Para qué? A ver, ¿para apática qué? Apática de todo. Apática. Sí, pero el conocimiento da poder. Y ese poder da certidumbre. Exacto. Y eso disminuye la ansiedad. Sí, también. Porque la gente dice, a ver, a lo mejor yo ya estoy contagiado y ni cuenta me he dado y a lo mejor ya estoy esto. No, a ver, tenga usted la certeza. ¿Por qué no mejor tenga usted la certeza? Claro. Cómprese un oxímetro y cómprese un termómetro. Ahí entren a la página. Tenemos hasta un video explicativo. ¿Puedes repetir la página? ¿La suben, por favor? Sí, es salvemosconciencia.org. Salvemosconciencia.org. Está padrísimo. Ahí hay una liga en donde pueden ir, donde dice recomendaciones contra COVID-19. Ahorita ya subimos y vamos a empezar a promover todo el programa de automonitoreo o autovigilancia de los signos tempranos de COVID. Entonces, se requiere, sí, definitivamente, que tengan un oxímetro. No es por persona. Pueden tener un oxímetro por familia. El mismo oxímetro claro, le sirve a toda claro, la familia, ¿no? Claro. En Amazon, en farmacias, en muchas partes diferentes pueden conseguir un
oxímetro, el precio normal ronda entre los 300 y los 500 pesos. Para toda una familia es una inversión que yo pues creo sí, que sí claro, necesitan hacer. Yo también. Y entonces, uh-huh, ahí tenemos hasta un formulario en donde la gente puede bajarlo a su computadora o imprimirlo para llevar su registro diario. Una vez al día se toman su oximetría, se toman su temperatura, registran sus síntomas básicos, eso es todo. Una vez al día. Esto no es para hacer que la gente se haga más paranoica, o sea, de, ay, ahora me tengo no, que registrar. Es un monitoreo, es claro. Ahorita yo sí me ahora, sigo poniendo, ¿eh? Yo, ¿sí? me tomo, yo siempre me tomo el oxígeno. Yo ya. Todo el tiempo. ¿Tú, mana? No. Tienes no. que tener un... ¿Quieres hacer? No, bueno, de lo primero que me deshice después de mi 14º día, uh-huh, fue del oxímetro, que te juro, me lo ponía así y de repente decía 82. Y lo subía a 94, pero ese es que 82 sí, me tarda, provocaba un microinfarto. Entonces, ya no me creían en el 911, hablaba. No, sí, ya no. No, porque afortunadamente también el que menos sabe, menos teme. Sí. Si me hubieran dicho eso cuando me lo... Yo creo que eran dos infartos, o sea... Sí, no, les decía, ya no me digan, ya no quiero saber más, porque ya también tanta información sobre algo de lo que yo no tenía control, que es mi cuerpo por dentro. Hay quien me ha contado que dice, es que de pronto tengo pesadilla, o sea, que le dio el bicho y dice que no es bicho, que dice, o sea, siento que tengo algo en mi cuerpo adentro que me está matando y que no puedo hacer nada al respecto. No te puedes mover. No sé si te pasó, a mí me pasaba. No, te paralizas. O sea, y me decían, muévete. No puedo, o sea, no puedes. O sea, no te podías levantar. Bueno, en mi caso. Sí, tampoco. Todas las articulaciones, todas. Era un dolor. Pero me di cuenta lo importante que es un dedo. Ahí está la página ya. Lo importante que es la rodilla. Hay varias preguntas del público. A ver, que nos pregunten. A ver. Dice la Déjenla tantito para sacarle foto. Ah, saludos a todos. Este live está muy interesante. Aquí en Nueva Inglaterra estamos exactamente igual. La única desventaja es el invierno. Los contagios se están disparando y a la gente no le está importando. Es que ya hay un cansancio. Es lo que te digo. Ya, algo tenemos que hacer porque la gente ya está... Yo siento que... Y en parte la juventud en su mayoría dice, ya no me importa, ya me quiero contagiar. Ya me quiero contagiar. Ya. Sí, eso es lo más nocivo de todo. No, pero ¿está pasando o no? Sí, pero el mensaje tiene que ser, no. A ver. Sí, necesitamos regresar a una suerte de normalidad, un poquito, algunas cosas, qué sé yo. La mejor manera de hacerlo es siendo responsables. Esa es la manera de poder regresar a una normalidad. Pero ¿cómo le pides a un joven que lleva un año encerrado que no vea a sus amigos? ¿Cómo? A ver. No, bueno, que vea a sus amigos, pero que se vean de forma... Tienen que llevar cubrebocas, tienen que llevar las medidas necesarias. Y si es al aire libre, mejor. Que lo hagan al aire libre, que no se encierren en un lugarcito, a un espacio ventilado, pues que no se reúnan 30 a la vez, ¿verdad? Pero si son 5 cuates, está muy bien, en un espacio más o menos. Es decir, hay cosas que se pueden empezar a hacer, pero hay que buscar la forma de hacerlo con responsabilidad. Dice Laisha Goltier, hola Adela, yo vivo en Nueva York, están volviendo a cerrar todo de nuevo porque están subiendo los contagios, todo está cerrado después de las 8 de la noche. Pero ese es toque de queda, ¿no? O sea, es lo famoso del que está pasando en Europa. ¿Vamos a volver a semáforo rojo? ¿Es cierto eso? Pues podría ser. Pues yo creo que debemos vivir como si estuviéramos en semáforo rojo. Sí, claro. De verdad, perdón. ¿Qué es lo que dice? A ver, yo sí creo, y lo que dice la jefa de gobierno, lo creo que es lo evidente. O sea, no nos relajemos, estamos en naranja. Ojo, estamos creciendo y cuidado. Y eso trae consecuencias económicas garrafales. Entonces, tengamos conciencia, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, de que si nos relajamos podemos afectar al prójimo no solamente con el COVID, sino con lo que es seguridad, economía y todo. Dice Ricardo Leal, acabamos de ser diagnosticados con COVID, ya que somos empleados esenciales del estado de Oregon en los Estados Unidos. Gracias por la información, es lo que necesitábamos. Saludos a mi amado Aguascalientes y a Consuelo. Ay, qué bonito, lo bonito. Vas a salir pronto, ya vas a estar del otro lado del río. Pues eventualmente. Si no me quiero regresar a México, ¿no? Espérenme, hay más preguntas de la gente. ¿Me las mandas, Gisela? Sí. A ver, yo tengo una. En el WhatsApp tienes una.
Yo tengo una. ¿Es posible que de no tener síntomas puedas en horas estar mal? Sí, es posible. ¿Sí es posible? Es posible, sí. Es decir, que hay personas que empiezan a tener esto de lo que estaba hablando. Si tienen su oxímetro, no tienen síntomas, pero empiezan a ver, si saturan normalmente 96, todos los días llevan su medición, están 96, pero de repente mañana ven que andan en 94, bueno, tampoco es de alarma, vemos al día siguiente, ya ando en 90, algo está pasando. Es decir, que si sí están bajando, algo está sucediendo, no tiene síntomas, no tiene nada. Llegan a bajar de 90, es hora de buscar atención, en ese momento, aunque no tengan síntomas. Y entonces se trata, los pilares centrales del tratamiento temprano o del tratamiento oportuno son conservar la oxigenación en el nivel que debe tener. Eso es uno, mantener a la persona con la oxigenación correcta, acomode el lugar. Si necesita oxígeno en casa, oxígeno en casa. Si no, pues no, pero es decir, mantener su oxigenación. Dos, controlar la inflamación, es decir, proporcionar antiinflamatorios que controlen el proceso inflamatorio que hace el cerebro que te dieron. Sí, controlar, vigilar la coagulación, esto es otro, mantener la coagulación. ¿Cómo la vigilas? ¿Tocándote el dedo o algo así? No, esto es algo que no se puede... ¿Con un medicamento? Sí, claro, o sea, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, qué sé yo, no son cosas que la gente puede automedicarse, definitivamente, o sea, de ninguna manera. Esto es algo que tiene que ser llevado con supervisión médica. Sí, o sea, y esto sí, a ver, un punto muy importante, hablé de anticoagulantes, quien piense que se puede meter anticoagulantes y librarse de COVID o hacer alguna cosa, puede que se termine matando por una hemorragia, no sabe, es decir, los anticoagulantes los manejan los médicos, no es algo que la gente se pueda autoprescribir, es muy importante señalarlo. Pero entonces se maneja la oxigenación, la inflamación, la coagulación y el control de las comorbilidades. La gente que es diabética, la gente que es hipertensa, se les mantiene, se les vigila esto. Con esto, la atención temprana es increíblemente efectiva. Se evita hospitalización, se evita muertes, desde luego. Entonces, pues sí, eso es lo que se puede hacer para salvar nuestras vidas. Dice Iván Aliorozco, normalicemos al tratar nuestra salud mental. Gracias por el programa, admiración y respeto para todos ustedes. Que sí es bueno tener un oxímetro como primer auxilio, como leve síntomas, sí. Todos, en la medida de lo posible, todos, por favor, todos tengan un oxímetro a la mano. Eso dice Héctor Saúl. Dice, a mi familia le dio a mis hijos y esposo, gracias a Dios somos sobrevivientes, pero fue angustiante esos días. Ahora se me cae el pelo. ¡Ay, cállate! ¡Ah! No. ¡Sí! ¡Cállate! El 40% de mi pelo perdí. Mira, no, aquí están, sí. Ahí entra, pero ese es por el medicamento. No, es por el COVID. Mira, ¿verdad? ¿Es por la enfermedad o por el medicamento? Por la enfermedad. Bueno, no soy la única. Te va a volver a salir, te va a volver a salir. Yo que me lo cuidaba tanto. Sí, se siente re feo. Se te quedan los puños del pelo cuando te estás bañando. Creo que alguien me comentó al COVID que le dio que sí se le caía. El pelo. Mira, dice Alejandro Hernández, ya estoy hasta la bendita madre de todo. Cubrebocas, careta, guantes, gel, lavado de manos. ¿Qué le digo a mi cabeza para que no se vuelva loca? ¿Qué se le dice a la cabeza? Que se le dice que eso es para vivir. Eso es exactamente. Sí. Que ahorita tenemos que estar en modalidad supervivencia. Sí, sí. La gente no puede ignorar algo que es clarísimo. Estamos viviendo la peor crisis sanitaria que ha visto la humanidad en el último siglo. Lo único que ha sido parecido a esto ha sido la pandemia de influenza de 1918-1920. Mal llamada. Sí. Mal llamada la de española. La gripe española que ni era gripe ni era española, sí. ¿Verdad? O sea, por eso es mal llamada. Era influenza, ¿no? Bueno, en fin, es lo más cercano a esto, nada más que ojo, se está pareciendo esto demasiado a aquella. Aquella pandemia duró 3 años. Se llevó en total entre 30 Yo pensé y 50. 3 años. Duró 3 años. Vino en 3 oleadas también. Y se llevó entre 30 y 50 millones de vidas a alrededor del mundo. Esto se está pareciendo demasiado a aquello.
vino la primera oleada, que fue como atemporal, o sea, fue no vino con la temporada, con la estacional. Ajá. Y entonces no se controló bien esa primera oleada y que entra el invierno, y entonces la segunda oleada se llevó más o menos 25, entre 25 y 30 millones de personas. Y es lo que está pasando. Si nosotros vemos ahorita la curva de cómo va la pandemia de COVID-19, fue como un primer así, y ahorita se está yendo a todo lo que da, se está pareciendo demasiado a eso. Entonces, hay una cosa, sí, queremos volver a la normalidad, sí, necesitamos cuidar la economía, sí, queremos volver a ver a nuestros amigos, abrazar a la gente que queremos, volver a nuestro restaurante favorito, ir a un teatro, volver a escuchar ópera, qué sé yo, ¿no? Sí, es verdad. Pero antes que todo eso, hay que entender algo, esto tarde o temprano va a pasar. Sí va a pasar. Claro. Como todo. Claro, va a pasar. Es lo que digo. Nada más que hay esto. Del otro lado de esto, lo único que va a ser importante es que estén aquí todavía nuestros seres queridos. Sí. Nuestros amigos, nuestra familia, y que estemos todavía aquí nosotros para ver qué es lo que sigue. Y si por esta cosa de decir, no, pues es que a mí me urgía mucho ir al cine, o tener una fiestita, o ir al antro, ¿verdad? Ahora termino contagiado y a su vez contagio a mi familia. Y entonces, a ver, espérenme, estamos en una crisis sanitaria de proporciones así catastróficas. Entonces, sí nos surge todo eso, pero a ver, también hay un pequeño sacrificio que se tiene que hacer, porque ahorita la modalidad, tenemos que estar en modo supervivencia. Modo supervivencia, yo estoy de acuerdo. Ver, modo supervivencia. Estás lo, hasta la madre, ni lo modo, comparto compadre. Al 100. No, creo que la vida, digo, no tiene precio. Pero estamos viviendo en un país con muchas dificultades. Yo que tengo acceso a... Con muchas urgencias. Muchas urgencias que también viven en modo urgencia, en modo diario, sin el COVID. O sea, yo, la gente necesita salir... Pero nadie para está poder... diciendo no, que no. No, lo que te quiero decir es que de alguna u otra forma tenemos que hacer este prepaso, que estás haciendo lo extraordinario en el tema de que sociedad civil... junto con gobierno, junto con iniciativa privada, para ver de qué manera podemos ser corresponsables todos y ayudar al más desprotegido. ¿Cómo podemos ayudar al más desprotegido? A ver, si yo tengo acceso a poder comprar varios medicamentos, pues entonces tener en esta plataforma que estás haciendo extraordinaria. Los medicamentos para que oye, los a ver, a la así, casa de... yo, por ejemplo, yo tengo todavía el beca un niño, ¿no? No sé cuánto tiempo llevo. Yo también llevo de años becando. Y ya es de manera, ya te lo cargan. Es automático. ¿Sí? Hagámoslo de alguna manera así. Yo creo que toda la gente que estén atendiendo ustedes y que no tengan acceso a un medicamento, en vez de estar mandándolos a la. Al tema público, pues ya pueden ustedes, pues de alguna manera tener algunos tipos de protocolos para que le puedan dar la medicina, no lo sé, estoy dando ideas. De hecho estamos considerando también donativos en especie, utilizarlos cuando podamos arrancar, es decir, ahorita estamos trabajando como tras bambalinas porque la plataforma en sí no ha arrancado, estamos terminando de reunir el dinero para echar a andar la tecnología, necesitamos pagar la tecnología sobre la cual opera la plataforma. Entonces, mientras eso ocurre, ahorita están los médicos viendo todo esto por vía WhatsApp y estamos haciendo todo lo demás. ¿Cuántos médicos son, Pues vamos a terminar siendo más de 250 pues fíjate, médicos. Está wow. Muy bien. No, que pueden bien. Dar varias consultas y dos, al día. Y dos, tenemos una parte que esa va a ser encabezada por la doctora Elia Zamora, una mujer extraordinaria que es médico familiar y que es especialista en psicoterapia gestal, tiene una serie de cosas, que ella dijo, no, necesitan incorporar a esto la parte de la salud mental. Lo tienen que incorporar, porque van a cometer un error si ustedes están tratando a la enfermedad, a la personita. No, tienen que tratarlo en el entorno, su familia. Y entonces incorporamos ya al protocolo. Toda la gente recibe una línea de rescate por vía de psicoterapeutas que tienen experiencia en, por ejemplo, terapias cortas, terapias de crisis, una serie de cosas de estas. Que entonces, son muy efectistas, o sea, que sí, te sacan, te tienen que sacar del... Y darle ahí instrucciones a la familia completa. Oiga, a ver, ¿y cuánto siénteme es lo que todo. Falta de económicamente hablando para que esto salga? Como 2,100,000 pesos. Para pagar la plataforma, más o menos, eso.
¿Y están ahorita con donativos también? Sí, estamos con Funsalud. Funsalud, de hecho, recibe los donativos que entran para nuestra plataforma, de tal manera que podemos, todos los donativos que se reciben son deducibles de impuestos. Y es muy transparente la cosa. Sí, y ahí no hay transparencia, porque Funsalud, pues bueno, o sea, ellos reportan así, pero... A ver, para terminar, esta preocupación que tiene Jesús, hay muchas urgencias en este país, la mayoría de la gente vive al día, la mayoría de la gente vive hacinada, ¿no? Son muchas personas viviendo en departamentos o en casitas muy chiquitas. ¿Cómo pueden aislarse cuando hay ya un enfermo? Sí, es muy complicado, de hecho. Cuando tienen un enfermo en casa, es decir, no tienen la toalla de decir, no, bueno, ya todos estamos infectados, porque ya hay todos que nos contagiemos. La peor actitud es esa, es decir, volverse derrotistas, decir, pues ya ni modo, si ya todos nos vamos a contagiar, que nos contagiemos todos. Esto es lo más irresponsable del mundo, porque uno, no todos nos vamos a infectar. Y dos, de la misma manera. Mucha gente que se infecta se muere. Sí. Entonces, ¿quiere usted tomar el riesgo? Yo digo, no. No, eso es muy irresponsable quien anda con esa discusión. Sí, porque esa es como discursiva. Sacarte la lotería. ¿Cómo demonios sabes cómo te vas a jugar a la ruleta rusa? Claro, sí. No. Entonces, hay que cuidarse como de lugar. Entonces, sí, claro. Bueno, cuando hay un familiar enfermo, desde luego, entonces el cubrebocas ya no es solo para fuera de la casa. En la casa. Es dentro de la casa. Sí. El cubrebocas, el cuidado con el lavado de manos, el cuidado con las distancias. Yo sé, hay gente que vive en lugares pequeños. No es posible así decir, pues vete al ala oeste, ¿verdad? Y no. Tú al sótano y así, ¿no? O sea, no. Yo entiendo que no. Pero sí hay que tratar, en la medida de lo posible, de mantener el área donde está el enfermo ventilada, de que toda la familia entonces eso sí, ventilada, yo pensé que era cerrada y me la corrigieron, bueno, pues bueno, no te enojes, fueron dos días. Hay que ventilar. Pues por eso no tengo novio. Hay que ventilar el área. Hay que ventilar. La ventilación lo es todo en la transmisión de COVID. Ventilación es importantísimo, sí. Y entonces, en esos hogares pequeñitos donde hay mucha gente, se vuelve complicado, pero sí se puede hacer. Necesitan tener mucho cuidado con el lavado de manos, tratar de permanecer más o menos distanciados unos de otros, estar con el cubrebocas puesto y hacer esto durante 14 días por lo menos. Ahora, preguntas rápidas. Sí. El alimento, las superficies, ¿pueden contagiar? El alimento no hay vía de contagio así oral, no hay contagio desde... tipo. Las superficies contagian pero es porque tocas, porque te llevas tocas la y mano. Ahí está el virus, entonces te llevas la si mano tienes el a la boca. Bocas. Exacto, entonces ya no te picas la nariz. Claro, pues sí, ni te estás pues claro, sí, ni te estás ni agarrando te tocas la ni claro. ¿Sí? Okay. Bueno, pues ahí están sus datos de los dos, lo del bienestar que me parece que es fantástico. Uh-huh. Ya lo subimos, ¿no? Y salvemosconciencia.org. Y una última pregunta que también me parece que es muy importante. Cuando alguien tiene COVID, ¿necesariamente les da a la gente que está junto con ellos? No. Porque alguien me decía, pues yo tuve, mi esposo tuvo, pero mis hijos no, o yo tuve, mi esposo no. Si dentro de un grupo que convive de en cercanía y sin la burbuja, medidas, pues. Y la burbuja, un miembro de la familia se infecta y hay alguien que se libra de la infección, eso es casi un milagro. En general, sí, todos van a estar infectados. Ese es el común denominador. O sea, es altamente contagioso. Altamente contagioso. El común denominador es que sí. Hay una persona, el resto estará infectado. Si se dan los casos de que de repente todos los hijos y la esposa y todo el mundo está infectado, pero uno la libró, bueno, eso es muy afortunado. ¿Tiene que ver con el sistema inmunológico? No necesariamente, porque no se sabe mucho sobre la susceptibilidad a la infección. El sistema inmunológico tiene más que ver con cómo le va a una persona una vez que está infectada. Una vez que está infectada. Pero no tanto en la adquisición del virus. No, pero tiene, o sea, sí. Tiene, o sea, hay mejor respuesta. Tienes más defensa, tienes con qué pelear. Eso sí. ¿Por qué no ha habido una campaña de subir el sistema inmune aquí en
en el tema por el tema del tema vitaminas, salud. Toma salgo. Tu vitamina C. No es impresionante. Pues eso va a ayudar. Digo, va a ayudar a disminuir la mortalidad forzosamente. ¿Qué hacías tú de obesidad, por esa... ejemplo? Pues sí, es una de las comorbilidades número uno, no, la obesidad. Sí, sí, pero cambió el color y se frenó todo. Pues es que eso está muy mal. Si nos damos lo de chécate, mídete, muévete, y antes la de cinco pasos por tu salud. Sí. De la época de Córdoba, con Córdoba. Sí. Este, jaló muy bien. Es decir, más de 12 millones la siguieron de manera voluntaria. Es decir... Eso es maravilloso, extraordinario, luego, en vez sí. de estar prohibiendo productos, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, amo venir a verte. Ay, yo amo también, estas yo pláticas. Les agradezco. Eres muy, muy afortunada porque es la primera vez después de 20 años que conozco aquí a Micha. Pero así como decía Lucerito, hasta que me tocó... No, solo he venido, digo, no nos hemos reído como nos acostumbramos a reír, pero me parece que es un tema fundamental. No, hombre, sí. Yo les agradezco mucho que hayan venido a compartir su experiencia. Y que la gente entienda que la puedes que la libras, nada más. Sí, hay claro, sí. Hay que cuidarse. ¿No? Aquí eso, están ellos claro. dos. Ya no me va a invitar están Micha a su casa. Están afectaditos, pero... Consuelo se va a despedir así. Se va a despedir así, Consuelo, hoy de todos. Exacto, o sea, tenemos lo de nuestro problemita, pero sí, bueno, pero pues ya, no. Nada que no nos solucione una pastilla. Exacto, exacto. No, yo celebro que estén bien. La verdad, gracias. Me preocupé gracias. Por los dos. Los quiero mucho y bueno. Felicidades. Felicidades, gracias. Gracias. Gloria, gracias siempre. Ay, sí, no, qué, no, qué bonito no, proyecto, ¿eh? Sí, qué bonito ay, proyecto. La espero que jale pronto y que sí podamos realmente... Pues hay que promoverlo mucho, claro. ¿no? Hay que promoverlo sí, realmente alcanzar a mucha, mucha gente. O sea, ahorita pues ya son varios cientos que hemos podido alcanzar, pero la intención es esa. Y sí ver eso. Por ejemplo, un pueblito en Oaxaca, Mitla, ahí queremos... Tienen un problema muy grave ahí de contagios ahorita. Y es una de esas comunidades que a la gente se le hace muy fácil cerrar los ojos y hacer de cuenta que ellos no existen. Que no existen. Que ahí ellos no existen. Y ahí no tienen pruebas, no tienen médicos, no tienen ventiladores, no tienen nada, pero sí tienen COVID. Y entonces yo estoy tratando de ver cómo podemos ayudarlos a ellos. Y les digo, bueno, y por ejemplo, si alguien necesita oxígeno en casa, ¿tienen ustedes forma de tener tanque de oxígeno o concentrador? No. Dijo, no, eso es muy difícil. Pero a través de la iniciativa, yo creo que se pueden recibir, por ejemplo, donativos en especie. Gente que done concentradores pues de oxígeno para trabajar. Que se les haga no, llegar a las ojalá personas que algo. Lo necesitan. Te lo prometo. Hay mucho que se puede hacer. Sí, sí, sí. Y mucha gente que ayudar, sobre todo en estos siguientes meses, que la situación va a ser tan complicada. Yo creo que es ahorita donde podemos hacer el mayor bien. Así que... Pues ya sabes bueno, que aquí es. Y evitar posadas. Muchas gracias. Sí, posadas. Sí, posadas, no. Posadas, no. Posadas, no. Pues sí, ni modo, no. Sí, ya habrá, ya pasarán dos años. Ya doctora, no más de dos fíjate años. ¿Qué te digo? Me ha salvado de mis peores. Sí. Te falta esta, ¿eh? Muchas vamos gracias a los gracias, Micha. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Gracias. Si hay preguntas y dudas, se las puedo remitir. Y, ¿no? Claro. Sí, si hay claro, invitaciones a salir. También. Espero que ustedes no se van con esa consigna, a ver si hacen algo.